Vamos a leer rápidamente en escritura para que tomen asiento. Gloria al Señor. Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. El verso 28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pero voy a leer esta misma escritura en la versión de 1909, la misma escritura de Romanos, capítulo 1. Dice: y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Oramos un momento. Señor Jesús, queremos agradecerte esta oportunidad que nos has dado de poder, Señor, reunirnos en este lugar con nuestros hermanos, de tomar un tiempo cada uno, Señor, para invertirlo en quietud, Señor, en tu palabra, entendiendo la ganancia que hay para la espera de nuestra alma. Y de eso depende, Señor, también nuestro destino eterno, y queremos ocuparnos en ello con temor y temblor. Agradecemos, Señor, todo lo medio que ha tomado lugar para esta reunión, todo lo que ha provisto, y suplicamos, Señor, proveas ahora la necesidad de nuestra alma, Señor. Que glorifiques tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, gracias por este momento, y con, Señor, alegría de saber que respondes al clamor de tus hijos. Vamos a tomar tiempo en tu palabra, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Bueno, de verdad agradecemos la oportunidad que estamos reunidos en este lugar. Dios lo hace especial al encontrarnos con nuestros hermanos de los diferentes lugares. Nuestro hermano de México, nuestra hermana de Galápagos, de los diferentes lugares de Ecuador, ¿no? De Playa, de Guayaquil, Milagro, Machala. También los hermanos de Pucallpa, Dios lo bendiga. Y los hermanos de acá, de Lima. Gloria al Señor. Dios lo bendiga a todos. También si los hermanos que estén a través de la transmisión, que Dios los bendiga grandemente con su palabra, el respeto y la actitud que tengan para la palabra del Señor. Estamos continuando con este tema. De verdad, dijo el profeta, cada sello debería predicarse tal vez un lapso de 3 meses, por cuanto es infinito los secretos que esconden estos 7 sellos. Y estamos ya por la parte 27 del primer sello, ¿no? De este tema, toma el librito y cómelo. Entonces, estábamos viendo ayer, podemos continuar, estábamos viendo ayer cómo es que este espíritu, saliendo a cabalgar en su caballo blanco, en el principio la Biblia lo llama que era un espíritu, por eso dice no tenía corona, pero una vez que se encarnó en una persona recibió su corona. Entonces, vimos las características de por qué era blanco, también que tenía un arco, y luego la parte final, ¿no?, dice que salió venciendo y para vencer. Entonces vemos cómo es que logró su victoria. La victoria del enemigo en la edad de Éfeso justamente era el nombre Éfeso revelaba el logro de Satanás, porque Éfeso significaba descansado, atado, aquietado. Los aquietó a los creyentes en su relación con Dios. Ellos aceptaron
una relación con Dios formal, tibia, aquietada. Aceptaron eso en sus corazones. No fue un ataque, no fue prohibición de leyes, porque muchos están esperando que cuando las leyes cambien y nos prohíban, ahí tomará lugar. No, este espíritu no necesita eso. Ya cuando baja, termina su obra en su caballo blanco y baja y toma lugar en su caballo rojo, entonces ahí pues ya usa la fuerza para imponer su doctrina. Pero eso será en la gran tribulación. Pero lo que pasará allá también es lo mismo en la esfera espiritual. Entonces, definitivamente en la gran tribulación habrá una imposición, ya no habrá libertad religiosa y todas esas cosas. Pero antes de eso habrá una gran libertad que todos los tipos de la Biblia muestran. Libertad en los días de Esther, en los días de Ruth, en los días de Rebeca. Dijeron, no hay que imponerle nada que ella decida. No, yo quiero llevarlo. No lo llevas. No, bueno, dijeron que ella decida. Mostrando que habría un tiempo donde Dios daría libertad total a los creyentes, que ellos decidan, que vean la mejor opción, si es la vida cristiana como la palabra de Dios lo requiere o como ellos lo sienten, porque Satanás trabajará arduamente en el mundo invisible de cada persona. Entonces, vimos cómo es que trabajaría este espíritu y logró también aquietarlos. Vimos allá en el libro de Esdras cómo es que aquietó, ¿no?, al pueblo de Dios en el fundamento, solo en el cimiento del templo por muchos años. Y para avanzar tuvieron que decidir rebelarse contra el enemigo, porque el enemigo los quería tener aquietados ahí. Que les vaya bien en lo natural, sí, pero no que les vaya bien en su fe. Es exactamente el día en el que vivimos. Usted puede encontrar muchas propuestas y ninguna oposición para que usted le vaya bien en lo natural, tal vez de trabajo y tantas cosas. Pero la batalla está en que a usted no lo vaya bien en su fe, en revelación, en el mensaje que Dios le dio, en la revelación de los siete sellos. Es el trabajo de este espíritu que hoy está obrando de una manera invisible, que nadie podía captarlo, solamente Dios conocía el ataque de este enemigo, tan sutil que Jesús dijo que si fuera posible engañaría al escogido. Pero a él, Dios rico en misericordia, abrió los siete sellos para entender este ataque de este personaje. Entonces, por eso estamos viendo estos puntos exactos, estos puntos claves de cómo obra este espíritu. Entonces, estábamos viendo cómo es que los aquietó en el fundamento, pero ¿qué usó? Definitivamente la gente no estaba llorando y triste porque han salido del plan de Dios, estaban contentos y alegres, por cuanto Satanás trabaja en el deseo de la persona, pervirtiendo el deseo de la persona. Entonces la gente estaba contento y dice, llegaron, volvemos a leer el libro de Ageo, donde nos quedamos ayer, el profeta Ageo. Profeta Ageo, capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Hay tanta propuesta, va a venir en el camino para cada creyente, pero depende cuán sinceros seamos con nuestra propia alma. No podemos depositar la confianza de nuestro destino eterno en la espera de nuestros sentidos, porque yo me sienta que soy salvo, yo sienta que voy a ir a la vida eterna. No, hay gente que sigue por fe, lo creo. Pero fe no es algo en lo que usted quiera entregarse. Fe, ve, mira los requisitos que la palabra de Dios dice para poder avanzar hacia la propuesta que Dios nos hace. Entonces, cuando nosotros leímos aquí, y tantos años del profeta, de que Israel fue detenido en el fundamento del templo, qué tremendo. Cuando ellos salieron, igual que la misma escena, en realidad, el pueblo regresando después de siete décadas simplemente es la profecía de lo que pasaría con el creyente después de las siete edades de la iglesia. Habría un profeta como Daniel, despertando al pueblo que es hora de regresar a Jerusalén y traer de regreso el templo que había edificado Salomón, que fue destruido por Babilonia, pero que se traiga de regreso. Y nosotros encontramos en el mensaje de este profeta como Daniel, diciéndonos que Malaquías 4:5 debería venir a restaurar todas las cosas, debería traer la revelación de los siete truenos del misterio de Dios para volver la fe de los hijos hacia la fe de los padres. Entonces, ellos prestaron atención, pero no de corazón. Y nosotros encontramos que lo mismo pasó con la gente del mensaje. Sí, dijeron que este mensaje es para regresarnos a la fe de los padres, y así ellos regresaron allá.
vamos a regresar a reconstruir el templo de Jerusalén. Cuando regresaron, ¿se da cuenta? Entonces empezaron a poner el fundamento y a los primeros obstáculos que encontraron se detuvieron. Así mucha gente vino al mensaje, se bautizó, salió de religiones, de denominaciones y quiso alinearse con la palabra de Dios, luego empezó a hallar obstáculos y se detuvieron. Perdieron el objetivo. Siempre Satanás logra trabajar y pervertir el objetivo en el fin. ¿Se da cuenta? Fácil fue para sacar 2 millones de Egipto. Salieron contentos y todo. Ya no hay verdugos, ya no estamos azotados, ya no somos esclavos. Y se olvidaron del objetivo final, que no solo era salir de Egipto, era con un objetivo de poseer la tierra, de recibir la herencia que Dios les había dado. Y se da cuenta, la primera fase lo lograron, pero la final no lo lograron. Igual sucedió con el pueblo que regresó de Babilonia después de 7 décadas, después de los 70 años. Regresaron, sí, poníamos el fundamento, qué fiesta. Vinieron las amenazas, los obstáculos, se detuvieron. Y así mucha gente mira las excusas, mira los obstáculos para justificar una vida cristiana tibia, una vida cristiana derrotada que no da gloria a Jesucristo, más bien avergüenza el Evangelio. ¿Se da cuenta? Más bien el Evangelio se ha vuelto tan admirador de las cosas mundanas que quiere obtener, que quiere copiar sus cosas en vez de brillar las cosas de Dios. Como Dios le dijo a Jeremías, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Pero Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso Dios dio libertad, para que la gente haga su propia elección. Y una generación completa, un reino, un tiempo de un rey, toda la vida de ese rey, toda esa generación, el pueblo fue detenido. ¿Y cómo lo detuvo? Dice la Biblia, leímos en el primer sello, que Satanás logrará conquistar el reino de la vida del creyente. ¿Cómo lo hará? Con halagos, con propuestas que aparentemente son razonables, que le convienen más. Y aquí nosotros nos encontramos que después de tantos años que han sido detenidos, ya llega el tiempo del rey Darío, aparece una vez más, ¿ve? Profetas, el espíritu de profecía. Y Ageo dice, el versículo 1, en el segundo año de Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, ¿no? Eran los líderes, y le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, observe, ahora ya no es los líderes, sino que ese pensamiento de los líderes ahora estaba en la gente. ¿Y cuál era el pensamiento? Diciendo, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Se da cuenta el pensamiento que se estableció en la gente? ¿Cómo los logró conquistar? ¿Cómo los derrotó? Ellos estaban fuera de la voluntad de Dios. Estaban en Jerusalén, pero fuera del deseo de Dios, fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Estaban en desobediencia, estaban en rebeldía, pero no lo sabían. ¿Cómo se justificaban? ¿Cómo justificaban tantos años y no han hecho nada por la casa de Dios? Es que no es el tiempo todavía. Es que ya de llegar la hora. Y así mucha gente retarda. En el primer momento que Dios le presenta su verdad, ese es el tiempo para usted. Ese es el tiempo. No era el tiempo cuando usted no se encontró con la palabra de Dios. Ese no era el tiempo. Pero cuando Dios le encuentra con su palabra, esa es la hora donde su destino eterno va a decidirlo usted. Esa es la hora. Pero se da cuenta, ese pensamiento de que, bueno, gloria al Señor, estamos en Jerusalén, pero solamente tenemos las bases del templo, apenas nada más una pequeña realidad hemos cambiado. ¿Eh? ¿Y por qué no avanzan? Es que todavía no es el tiempo, todavía no es la hora. ¿Quién les enseñó a pensar así? La Biblia dice que fueron sobornados los consejeros, fueron sobornados, en otras palabras, los predicadores. Predicadores sobornados empezaron a predicar. No te preocupes, no se desesperen, ya ha de llegar la hora. Hermano, pero yo quisiera avanzar más en el Señor. Yo me doy cuenta que todavía mi vida no es como debe ser. No, tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Ya ha de llegar la hora, todo tendrá su tiempo. Cuando venga, otros llegaron a la blasfemia, a decir, cuando el profeta regrese, ahí, entonces predicando de nuevo, ahí cambiaremos. ¿No es cierto? Colocando la gloria de que se requiere una vez más el profeta, que Jesucristo no es capaz de hacerlo. Entonces, tanta blasfemia que se soltó sobre el pueblo, que el pueblo empezó a hablar estas blasfemias, que no era el tiempo. Sí, Jeremías dijo, después de 70 años deben regresar a edificar el templo. Tal vez era ya 750 años, casi 50 años después que habían regresado, porque era todo un periodo de un reino. ¿Se da cuenta? Y decía, no era el tiempo. ¿Qué dice usted en esta hora? ¿Cuándo cree que es el tiempo para trabajar por reconstruir? No una iglesia bautista ni metodista, ninguna denominación, pero traer de regreso la casa que destruyó Babilonia. Esa fue la iglesia apostólica.
Esa fue esa edad apostólica, esa en la cual Jesucristo era el líder. ¿Cuánto es la carga para nosotros? Hemos recibido un mensaje con ese objetivo. Hemos recibido un mensaje para regresarnos a esa realidad. ¿Pero qué es? Pensamientos que bombardearon desde el púlpito y luego la gente lo tomó. ¿Se da cuenta? No es el tiempo. Entonces, ¿de qué era tiempo? Observe. ¿De qué era tiempo? ¿De qué pensaban que era tiempo? Verso 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Ah, no es tiempo para la casa de Dios, pero para vosotros sí es tiempo, le digo. Ah, no es tiempo para que Dios tenga casa. Ah, pero mi casa sí, mi trabajo, mi casa. Todo exactamente como en los días de Noé. Toda la preocupación nada más fue de comer, beber, casarse. En otras palabras, solamente la vida natural de cada persona. Eso es lo único que les preocupaba. El plan de Dios, no. Por eso Jesús dijo, observe si no era lo mismo. Ese es San Mateo capítulo 24. Jesucristo diciendo cuál era el problema en los días de Noé. Dice el verso 38, San Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Estaban comiendo, bebiendo, casando. El profeta dice, esto no es nada malo. Dije, comer, beber, matrimonio. ¿Pero cuál era lo malo? Dice, verso 39, no entendieron. Esa era la desgracia más terrible. No entendieron que en ese día Dios estaba desagradado. Que en ese día Dios había tomado una decisión. No quiero más esa clase de vida de la gente. No entendieron. Solamente hubo un énfasis, tranquilo, vengan unos supermercados, superaeropuertos, terminales terrestres y buses y todos los adelantos científicos para una vida mejor en la Tierra. ¿Se da cuenta? Exactamente como hoy, la gente tan cómoda en lo natural, pero no examinaron la condición y el destino en el que estaban, hermano, a punto de acabar toda su comodidad, su destino eterno fuera de Dios. Entonces Jesús revela que el problema era que no entendía así. ¿Cómo fracasó su entendimiento? Porque dice, ellos le dijeron, no habla de juicio. No, ¿cómo un Dios bueno va a destruir? No, un Dios bueno. Hermano, mire hoy, ellos saben, son conscientes de las armas que tienen y los rumores de guerra y ya quieren soltar uno su misil. Pero saben, si uno suelta, listo, se acabó el mundo. Porque el otro nos va a quedar, ay bueno, recibiré nada más el impacto de tu bomba. El otro nos va a quedar así. ¿Saben? El mundo ve el inminente fin, pero aún así no tiene ningún interés, ¿de qué? De entender, no matemáticas, no ciencia de este mundo. Lo único que no entendieron, ellos eran científicos, lo que no entendieron era lo que Dios había decretado en ese día, lo que Dios estaba haciendo en ese día, el plan de Dios para ese día. Esa fue la gran desgracia allá. Lo mismo aquí, y lo mismo en los días de este pueblo que regresó después de las 7 décadas. Después de 70 años, salió de Babilonia, y fueron llamados fuera de Babilonia. Y nosotros nos damos cuenta, este mensaje, Apocalipsis 18, vino a llamarnos fuera de Babilonia. Fuera de Babilonia. Pero dejamos que más influencia tenga en la vida cristiana que nosotros hemos visto, que se manifiesta o que se opera en el mundo religioso. Muchos hemos pasado por religiones, por denominaciones o por el mundo del mensaje y hemos visto el nivel de cristianismo y cuando nosotros caminamos simplemente dejamos que esa influencia y esa forma de vida sea el patrón para nuestro caminar cristiano. Pero, dicen, no entendieron, como hoy no entienden, que el patrón en este día debe ser la iglesia apostólica. ¿A quién se le abrió el libro? A Josías. Josías entendía que el patrón del rey, de ser un rey correcto no era su padre, no era su abuelo, no era ninguno de aquellos que él conocía. Él fue a los escritos y entendió que el patrón era David. Entonces, todas esas escrituras no van a quedar vacías. Definitivamente la mayoría de gente se dejará infectar nada más por ese sentir y por ese pensar y por ese deseo de solamente pasarla bien aquí. ¿Eh? Pero uno aquí y otro allá habrá gente que le interesará. ¿Y cuál es el destino de este mundo? ¿En qué mundo estoy viviendo yo? Eso es lo que examinó Rahab, eso es lo que examinó Noé. Noé entendió el mundo en el que vivo, definitivamente Dios ha determinado, ha tomado una decisión con respecto a este mundo. Y no es la decisión de las Naciones Unidas, no es la decisión de los grandes hombres de aquí, Dios ya tomó una decisión. Y Dios lo mostró en su Biblia, ¿sí? Que cuando la gente no le interese entender el plan de Dios,
Esa es la desgracia más grande. Porque Dios, cuando la gente ya no le interesa, hay Biblias como nunca. Dios mismo ha permitido que libertad religiosa se establezca en todo el mundo para que la gente tenga opción a no perderse el entendimiento que Dios, de lo que Dios está haciendo y ha planificado para el tiempo del fin. Pero la gente, ve usted, ha dejado infectarse de esa unción de no querer entender, de no tener el deseo de entender. El deseo fue pervertido. Solamente el deseo nada más está en pasarla bien en esta tierra. Y eso es bueno, porque un cristiano no es un conformista. Dijo el profeta, tiene los atributos de Dios y primero tiene una casita de palos, luego la quiere mejorar. Tiene una choza, tiene una casa de cartones o algo. Él no se quiere quedar ahí. Si pasa el tiempo, la mejora y está bien. Pero ¿cuánto deseamos mejorar también nuestra relación con Dios? Debe ser paralelo. Por eso Pablo dijo, yo deseo que prosperes y me alegre eso, pero también tu alma. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús dijo que el problema era, no entendieron. Vino el diluvio y lo que faltó fue entendimiento. Entonces, nada más, solamente se ocuparon en comían, bebían, se casaban, daban casamiento. Nada más les preocupó eso. Y la gente nada más eso. ¿Ve? De comer, beber, buena ropa, casa, matrimonio y ya está. Pero hay algo que se les escapó, dice, y cuando el mundo va a ser destruido, una de las plagas terribles es que el entendimiento del plan de Dios no hay lugar en el deseo y en el actuar de la persona. Cuando el mundo llega a esa condición, nadie evita su fin. Ya nadie evita su fin. Entonces, nos damos cuenta que es lo que logra este logro, este espíritu viene a trabajar en el mundo invisible de la persona, porque no le están prohibiendo. Se da cuenta, en las edades de la iglesia, casi era prohibido la Biblia, era prohibido, ve usted, que cualquiera que vaya a tener conexión con la Biblia. Oh, hermano, le costaba la vida, pero aún así, se da cuenta, su deseo por la Biblia era desesperado, aunque hallaban la mitad de un pergamino. Oh, para ellos se tenía tanto valor, porque el ser humano, cuando no está invadido por espíritus, dentro de él ha sido creado con un deseo tan poderoso, y eso es por la palabra de Dios. Por eso cuando David fue liberado y dijo, Dios es conforme a mi corazón, se da cuenta, oh, dijo, mi pan de día y noche, Señor, es tu palabra más dulce que la miel, de más valor que el oro y que la plata. Bienaventurado el hombre que de día y de noche se deleita en tu ley, en tu palabra. Entonces dijo Dios, ese conforme a mi corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál era el problema? Por eso que la gente dice, yo no hago nada malo. Si lo más malo es perder el deseo de entender y conocer el plan de Dios. La obra de Dios. Es la desgracia más grande en la que Satanás trabaja de meter a la gente en esa condición. Entonces, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Luego dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. También pasará así, Jesús dice. Sería el mismo problema, porque es el mismo diablo que buscó trabajar con la gente para que se pierdan. Él está perdido, pero no quiere perderse de solo. ¿Y cómo trabaja? Satanás sabe cómo hacer que se pierdan. Quitarles el deseo por conocer la palabra de Dios, por conocer el plan de Dios, por conocer el mensaje que Dios envía en tiempo presente. Solamente, dijo el profeta, vida de iglesia, fidelidad a la iglesia, nada más cristianos de iglesia. Ese es el obrar de Satanás. La gente piensa, voy a la iglesia, voy a servir a Dios. No, Señor. Nunca, mire, Jesucristo, el pastor de pastores, el redentor, su preocupación era tener un local, una iglesia. Él entendía que la necesidad de ellos era la palabra de Dios, ya sea en el mar, sea en el camino, sea en la montaña, en los cerros. Él no estaba desesperado tener un local, un lugar, y nunca lo hizo, 3 años y medio, nunca trabajó en ello, porque la necesidad del creyente es el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero ya le hemos dado prioridad más a las otras cosas, con tales que haya un lugar donde ir y un predicador así ni predique las cosas como debe ser, con tales que diga que es pastor y ya está. Pero eso es la decisión suya, y la decisión suya simplemente, ¿ve? Dios no va a ir en contra de eso. Dios jamás va a ir, nos quedamos ayer leyendo como el profeta dice, Dios nunca irá contra su decisión, contra su deseo. Entonces cuando volvemos nosotros aquí al libro de Ageo, el profeta Ageo, nos damos cuenta cómo fueron detenidos estos. Dice, el verso 4, le pregunta, ¿habéis para vosotros tiempo para habitar en vuestra casa de tazonadas y la casa de Jehová está desierta? Entonces, ¿en qué condición? Un pensamiento bajó a sus corazones. Todavía no es del tiempo, ya de llegar el tiempo. Hay que dejar que la gente tenga su experiencia con el Señor. En algún momento van a tener su experiencia. En algún momento Dios ha de hacer algo con nosotros. Y así se mantiene. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año.
década tras década de años. ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Por eso el profeta dijo, dos cosas tomarán lugar. Gente que esperará, nada más dirá, el rapto ya ha de ocurrir, esperamos que ocurra. Pero habrá otros que dirán, ¿qué se requiere para eso? Quiero saber lo que se requiere para eso. Porque no quiero perecer, no quiero quedar fuera del plan de Dios. Entonces encontramos cómo trabajó este espíritu buscando bombardear y convencerlo a la gente. ¿Desde dónde trabajó? Desde los púlpitos. ¿Por qué? Porque aquí dice la Biblia en el profeta, en el libro de Esdras, el capítulo 4. En el capítulo 4 nos damos cuenta que la gente cuando vio, usted puede ver el capítulo 3, oh hermano, pusieron el fundamento del templo. Dice la Biblia, permítame recordarlo, el capítulo 3, verso 10. Nada más recordarlo, dice el 3:10. Cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, les echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y levitas de los jefes de casas paternas y ancianos que habían visto la primera casa, ¿no?, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir el clamor del pueblo de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. ¡Qué alegría! La casa de Dios empezó a ser levantada. ¡Qué gozo! Pero ¿sabe qué? Hasta ahí no me llegaron. Igual con lo que nos pasó a cada uno de nosotros en el mensaje. Cuando lo llegó, oh hermano, qué tremendo el bautismo en el nombre de Jesucristo. Oh, Malaquías 4:5, Apocalipsis 10:7, y Dios es uno, y sé que el pecado original. Oh, qué alegría, qué júbilo en su alma. No le importaba, oh hermanos, ganarse los problemas que sea. Pero una vez que se puso el fundamento, dice la Biblia, el verso, el capítulo 4, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, y los que habían venido de la cautividad, oyeron los enemigos, vinieron a ofrecerles ayuda. Pero lo rechazaron, Zorobabel. Y dice el verso 4, pero el pueblo, 4:4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó, ¿para qué? Para que no edificara. ¿Se da cuenta? El único requisito es para que no se edificara la casa de Dios. Era, por eso, en ese día, el único problema, si alguien se iba a ganar problemas, es que quiera edificar la casa de Dios. Si él no quiere edificar la casa de Dios, no hay ningún problema con el cananeo, con el enemigo de Dios. Igual hoy, un cristiano no tendrá ningún problema si él no quiere edificar su vida en la palabra de Dios. Si él no quiere entrar al mensaje, en la esfera en la que Dios lo ha dado. ¿Ve? Pero si él quiere edificar la casa, se ganará problemas. Si él quiere crecer en la palabra de Dios, se da cuenta que ese día, ¿ve?, la condición era que no se edifique la casa. En otras palabras, que se queden nada más con el fundamento. Y esa es la condición de Satanás hoy día para la gente del mensaje. Que se queden, no ha podido evitar que la gente sepa que hay un mensaje. Como no pudo evitar que la gente regrese de Babilonia después de 7 décadas. ¿Ve? Y no pudo evitar que se ponga el fundamento. No ha podido evitar que la gente conozca el fundamento de la doctrina. ¿Ve? Que traiga de regreso la doctrina apostólica. Pero sí decidió trabajar para que no avance más allá del fundamento. Y lo logró por años y años. Y esa es la condición. La gente empezó bien, pero eso sí, no vayas a avanzar, no vayas a ir más allá para que no edificaran. Entonces, ¿cómo lo logró? Dice que la gente no edifique. ¿Cómo lo logró? Verso 5. Sobornaron. Además, contra ellos, a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Dos reinados. ¿A quiénes sobornaron? A los consejeros. ¡Oh! ¿Quiénes son los consejeros? Los predicadores. ¿Quiénes eran el instrumento que Satanás usó para que no avancen más allá del fundamento? Los consejeros. ¿Cuál era el objetivo del consejero? ¿Se da cuenta? Que no edifique la casa, que no avance, que se quede nada más el fundamento. No era destruyamos el fundamento, no. No era volverlos allá a Babilonia, como tampoco vendrán predicadores sobornados por el diablo, no vendrán a decirle que se regrese a la denominación o al trinitarismo, al politeísmo, no. Solamente que no avance más allá de conocer el fundamento. ¿Alguien por ahí quiere avanzar? ¿Alguien empieza, hermano, mira, yo leí en el mensaje esto? Hey, ¿qué, eres predicador?
¿O le quiere quitar el puesto al pastor? Ese es su objetivo. Él no se da cuenta. Ahora, allá la gente literalmente recibía ganancia. Pero aquí el predicador que está sobornado por el enemigo es en la esfera de su espíritu, en la esfera de su mundo interior. Él no se da cuenta, pero una cosa toma lugar en él. Él no desea que la gente avance a ser una casa de Dios. Él no quiere ver que sus creyentes avancen a tener una vida como la tenía Esteban, como la tenía Felipe, como la tenía Pedro, como la tenía Santiago. No, no quiere ver ese tipo de iglesia. Más bien estará contento con gente que venga: pastor, fallé, pastor, caí, pastor, me fui con la muchacha. No hay problema, te vamos a casar. ¿Por qué? Es objetivo tener a la gente derrotada, tenerlo fuera del mensaje. Vamos a arreglar tu pastor, fallé, me fui con otro. No hay problema, vamos a reconciliarlos. Ese es un sobornado por Satanás. Un verdadero siervo de Dios no va a engañar a la gente, hermano. No va a engañar a la gente. ¿Se da cuenta? Ahora, miremos, por eso les digo estas cosas por la palabra de Dios. Definitivamente, ve, predicamos estas cosas porque vemos que eso es lo que los siete sellos abrió. Leímos Romanos, nos dimos cuenta que el problema fue, dice, no tuvieron a Dios en su noticia, por, como su noticia, dice la versión antigua. ¿Se da cuenta? Usted cuando toda la mañana, uy, noticias, rápido, quiere informarse, quiere saber qué pasa, eso es el problema del creyente hoy. La palabra de Dios no será su noticia, no estará con a ver qué dice, a ver qué dice, a ver qué dice. No, eso no será la actitud. Y dice, y esa actitud, sí leía la palabra de Dios, pero como algo que ya pasó. Pero la forma correcta de tener la palabra de Dios es como que es la noticia del día. ¿Se da cuenta? A ver, ¿qué dice? ¿Qué está pasando? A ver, lee eso. Quiere informarse. Dice, así debieran haber sido la actitud de la persona con la palabra de Dios. Esa fue la desgracia tremenda. Que la palabra de Dios no es la noticia del día. No, es algo así, la Biblia. Y no llega a ser la noticia. Eso fue lo que pasó. Entonces, sobornaron, ¿se da cuenta? Entonces, cada predicador al leer estas cosas debe entender, el diablo va a venir por mí, para que yo trabaje y trate sutilmente, no directamente, sutilmente influenciar que la gente se aquiete, que convencerlos, que ya están listos. ¿Se da cuenta Jeroboam lo que dijo? Ustedes mucho ya han subido a Jerusalén, ya lo tienen todo ya, ya no necesitan ir a Jerusalén. Ahora nada más, aquí podemos hacer todas las cosas. ¿Se da cuenta? ¿Qué era? Por eso dice, era un espíritu nicolaíta que lograr convencerlo a la gente que su servicio a Dios sea moderado, que pierdan tres cosas: la pasión de conocer la palabra de Dios, el deseo ferviente de honrar a Dios y el lloro de avanzar más en el espíritu. Logró eso. Entonces nos damos cuenta aquí, ¿cómo lo logró? No trajo gente de afuera. Ahí estaban los maestros, los consejeros, los que deberían instruir cómo avanzar en el templo. Venían, ¿tú qué dices? A ver, ¿qué nos aconsejas? ¿Cómo movemos? ¿Dónde colocamos el ladrillo, la piedra? Él sabía, la piedra debe ir aquí. Pero como su propósito, como él estaba vendido al enemigo, la piedra póngala allá, donde no iba. Y después decía, ¿quién puso aquí? Se equivocaron, vuélvalo acá. Sí, tú los tenía. Años y años. Todo lo que hacían era para avanzar nada de avance. Eso es lo mismo que ha pasado en el mensaje. ¿Cómo explicamos, gente, 20, 30 años en el mensaje, y no me pueden hablar ni el primer sello? Pero no nos da vergüenza de eso. Como dijo Isaías, es una unción que no saben tener vergüenza. Cuando, ¿qué pasaría si usted va a un doctor? ¿Se da cuenta? Oye, doctor, vengo que me examine porque me duele el oído. ¿Y tú no sabes qué te pasa? No sé. Y bueno, yo tampoco sé qué te pasará. Entonces no es doctor, pues. Es su deber saber. ¿Se da cuenta? Entonces es lo mismo. Dios, tenemos el mensaje. ¿Dónde está? Gente se quedará contento con eso, hermano, pero el deseo será despertado. Dice la Biblia que por todo el periodo de Ciro hasta el reinado de Darío se detuvo el reino. Pero en el tiempo de Darío aparece Ageo. Y Ageo le dice, ¿saben? Ageo revela la clase de pensamiento. ¿Cómo estos príncipes estaban sobornados? Pero aquí no nos revela qué le dijeron a la gente. ¿Cómo lo detuvieron? Porque descaradamente le dijeron, ¿sabe qué? La obra no se va a construir. La obra no se debe avanzar. Sabían que no podían hacerlo porque han salido de Babilonia con el objetivo de traer de regreso la casa de Dios. Entonces usaron un lenguaje astuto. ¿Qué es? Es que, tranquilos, todo tiene su tiempo. Ya de llegar la hora. ¿Eh? Hermano, ¿Y tu iglesia por qué no avanza? No, ya de llegar la hora. Si Dios hace una obra, ya lo ha de hacer. Pero hermano, mira, Dios está haciendo una obra ya con ese hermanito, con ese hermano. Sí, si Dios lo hace, ya también lo tiene que hacer con nosotros. Ya no nos ha de llegar el momento. Solo hay que esperar nomás. Solo hay que esperar. También ha de pasar con nosotros. Ese era el lenguaje de estos sobornados, de estos consejeros sobornados.
Pero dice, el objetivo de Satanás era que con estos consejeros se detenga la obra. La gente se venía a trabajar. Se venían a trabajar por reconstruir el templo. Pero tenían estos consejeros, a ver qué hacemos. A ver qué hacemos, qué hacemos. Ah, ya. Bueno, llenen un poco de tierra ahí. Ya, ya terminamos. Ya váyanse ahora sí. Al otro día regresan. Y al otro día, ¿ahora qué hacemos? Esa tierra, saquen la vuelta de ahí por allá. La gente iba. Pero los consejeros, ¿se da cuenta? ¿Por qué un mensaje tan glorioso no podría haber tenido éxito? Algo tiene que haber pasado. Y es ahí donde nos damos cuenta que Satanás ha trabajado. Primero, en los consejeros hallando ganancia. ¿Cuál era la condición? Y Jesús dijo que sería ese el problema. ¿Cuál era la condición? Si ustedes avanzan, tendrán problemas. Y así la gente piensa. Por eso en ese momento, ¿cuál era el problema? Si yo avanzo en la vida cristiana, ya sé que me voy a ganar problemas. Mejor. Algunos, como dije, llegan hasta el pensamiento de que no vale que avance mucho porque el diablo se enoja. Y me gano problemas con él. Mejor no quiero problemas, ahí nomás. Así pensaban allá. Si yo quiero construir, quiero avanzar, no, han dicho que con tales que no avance, después te irá bien. Entonces, ¿qué es? La otra táctica que trabajaron, que revela el profeta Geo. ¿Que no quieres construir tu casa? ¿Qué haces en esa casita tal vez de plásticos, de cartones? Mejora tu casa, te damos un buen préstamo. O nosotros lo hacemos, te ibas pagando. Todo era como el objetivo. Mira, piensa, puedes tener esto, puedes tener esto. Era que piensen solo en ellos y no en el plan de Dios. El objetivo, Satanás les sembró planes para ellos. Y cuando Ageo regresa y le dice, les pregunto, juzguémosle, si ustedes dicen y están convencidos que no es tiempo para la casa de Dios. Pero, entonces respóndame, para ustedes sí es tiempo. ¿Quién los convenció de ello? Los maestros, luego las autoridades, empezaron a dar grandes ofertas para que la vida de ellos mejore. Y aparentemente eso es bueno. Pero hermano, aceptar mejorar en lo natural al costo de sacrificar mi relación con Dios. ¡Aleluya! Seamos sinceros. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando tomó lugar esas cosas, ¿ve? El pueblo estaba en esa condición. Lo que les convenía lo temían. Ellos no sabían que están desagradando a Dios. Ellos nada más quisieron hallar gracia con la gente porque pensaban, son poderosos, nos pueden hacer daño. Nadie le hubiese hecho daño si hubiesen decidido cumplir el plan de Dios. Dios se hubiese parado por ellos. Y Dios igual se parará hoy por cualquiera que quiera tomar la palabra de Dios y crecer en su entendimiento, amarla, conocerla. Exactamente fue lo mismo en los días de Moisés. En los días de Moisés llegó un tiempo, bien, cada mujer era un privilegio tener hijos. Sobre todo querían tener un hijo que sea el primogénito y circuncidarlo al octavo día. Querían tener una familia, bien. Cuando de pronto llegó un decreto, el enemigo se enteró, dijo, hay una profecía y es peligrosa para nuestro reino, para el reino de Egipto. Dicen que aparecerá un libertador y es que un decreto. Si la mujer tiene hijo, va a morir ese hijo. Si tiene mujer, bien, que viva. ¿Se da cuenta? Entonces todas las mujeres cuando se embarazaban y tal vez iban, sacaban la ecografía, varón, y se ponían a llorar. ¿Se da cuenta? Empezaron a entender que la bendición de tener un hijo varón era una desgracia. ¿Por qué? Porque el rey errado ha dicho que mataría eso, ese hijo. Entonces todas las mujeres que sí querían tener un hijo, pero ya el deseo de tener un hijo varón se les fue. Porque sabían la desgracia, la amenaza del enemigo y creyeron más al enemigo y aceptaron que no hay forma de derrotar eso. ¿Pero qué hizo? Cuando Dios descendió del cielo a una mujer, a la mujer de Amrán, a Jocabed, descendió a quitarle el miedo, que no tenga miedo a lo que el rey ha dicho. Dijo, ¿quieres tener un hijo? No, pero el rey ha dicho. ¿Quieres tenerlo o no? ¿Se da cuenta? Una vez que ella perdió el miedo, sí, yo quiero un hijo. Está bien, le dijo, y te voy a dar no cualquier hijo. Seré el libertador. ¿Se da cuenta? Ella perdió el miedo. Y tal vez le preguntaban, uy, estás embarazada, ¿qué? ¿Cómo se va a llamar tu niña? No, no es niña, se llamará Moisés. Oye, se asustaban todas, ni que me vean con esta mujer. Porque, ¿qué me pasa? Todo el mundo temía a lo que Dios le agradaba. Y encontramos hoy, la gente no tiene ninguna desesperación de crecer en su relación con Dios y vivir una vida cristiana que jamás haya vivido. Eso no les quita el sueño. Igual, perdieron lo normal, hermano. Cada creyente, ve usted que ellos tenían un deseo de no ser cualquier clase de cristiano. Pablo tenía una ambición de no ser cualquier clase de apóstol.
Oh, él navegaba por donde sea, ponía toda su fuerza, ponía en riesgo su vida porque él quería trabajar. Decía, si Pedro trabajó, yo quiero trabajar el doble. Si Felipe trabajó, yo quiero trabajar más. Y si ellos sufrieron, yo quiero más. Oye, mira, hay peligro si haces esto. Y lloraba, no vayas allá. Decía, oye, no estoy dispuesto solo a ser encarcelado. Yo quiero morir por esta causa. Y la gente dice, es que Pablo era fanático. No, ese era el Espíritu Santo. Ese era el sentir correcto de alguien que no estaba poseído por el enemigo. Cuando Dios nos libera, hermano, usted nunca estará con los brazos cruzados con respecto al mundo del reino de Dios, con respecto al mundo de la fe. Jamás se quedará con los brazos cruzados. ¿Ve? Entonces, ¿pero se da cuenta que en ese tiempo esa mujer salía? Oye, ¿pero sabe lo que le va a pasar a tu hijo? El rey miente, el diablo es mentiroso. Solo hay uno que es veraz. Pero él ha dicho que lo va a dar a los cocodrilos. Lo dará a sus hijos, o a los tuyos si lo crees. Al mío yo sé que no lo dará. ¿No dice la Biblia que ella tenía fe? ¿Se da cuenta? Ay, pero hermano, si fallas y si caes. ¿Quién dice eso? ¿Dice la Biblia que falle? ¿Me ordena la Biblia caer? Entonces, ¿a quién voy a escuchar? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿no? Y cuando se enteraron, tal vez las autoridades, déjalo nomás lo que le va a pasar. No le encontraban preocupada, desesperada. No, porque la Biblia se dijo, pero en fe. Y lo guardó. Qué raro. Investigaban casa por casa y no llegaron ahí. ¿Se da cuenta? Y los niños llorando y todo por el estilo y nadie llegó ahí. 3 meses y ahora sí, Dios les dijo, ahora sí. Tú misma, lánzalo allá, al río. Ella asegura que no le va a pasar nada, más bien diciendo, a ver, ¿qué le va a pasar? Miriam, anda a ver lo que le va a pasar al niño, porque sé que es imposible que ese niño muera. Lo mismo hoy, hermano. Este mensaje, no hay más mensajes, no habrá más mensajeros. Este mensaje es imposible que quede sin resultados. No, no, que por un tiempo lo detuvieron, sí, pero se da cuenta que esas amenazas y esos ataques no fueron sacados así de fácil. Tal vez pensaba, el día que ya no haya así gente, el día que no haya tentaciones, oh hermano, piénselo. Escuchaba a un predicador, oh hermano, dice, debemos ser comprensivos con los jóvenes. Ellos, mira cuánta tentación tienen. ¿Cuántas propuestas en el colegio, en la escuela, en el mundo, nuestras muchachas, nuestros muchachos? Y si caen, uno tiene que nada más ayudarlo, porque es normal, porque tanta tentación que hay. Antes no había, por eso que los demás podían vivir una vida cristiana correcta. Pero hoy no, justificando la victoria del enemigo. ¿Se da cuenta? Justificando la victoria del enemigo, tratando de mostrar que más poderoso es Satanás que lo que Dios puede hacer con una persona. Cuando vino un mensajero verdadero y nos dijo, mayor es el que esté en vosotros que el que esté en el mundo. Citando la palabra de Juan. Entonces esta mujer fue liberada de ese miedo. ¿Se da cuenta? Para que se cumpla la palabra de Dios se tuvo que perder el miedo al enemigo. Hermano, hay tentaciones, hay propuestas del enemigo, sí la hay. Pero es imposible que un cristiano que toma la palabra de Dios sea derrotado. Entonces, ese mismo miedo siempre ve, busca a Satanás bombardearlo para que el creyente camine de esa manera. ¿Pero qué es? Esta mujer decidió perderle el miedo. ¿Se da cuenta cuando Moisés lo tenía miedo? Huyó, porque no estaba liberado. Todavía estaba con los conceptos de egipcios. Pero cuando se encontró con Dios, ¿se da cuenta que Dios le quitó el miedo? Ancianito vino y se fue al palacio a desafiar a Faraón. ¿Se da cuenta? Yo no le tenía miedo. Pero 40 años atrás le tenía miedo. Si hay alguien, por eso Jesús dijo, les enseñaré a quién deben temer. Si hay alguien, a lo que debemos temer es a la palabra de Dios. A lo que Él dice. Entonces dentro de nosotros está el problema. Y es ahí donde queremos un poco leer estas cosas. Estamos leyendo el párrafo 317 del primer sello. Nada más para recordar esto. ¿Qué oportunidad más gloriosa, hermano, que tenemos? Definitivamente, jamás queremos mirar los obstáculos. Como Josué y Caleb dijo, tú has mirado ciudades amuralladas, grandes cosas. Yo no he visto nada. Solo he visto un Dios todopoderoso. Con una promesa. Y no hay obstáculo más grande que la promesa que Dios nos ha hecho. Entonces, el
Primer sello, el párrafo 317, dice así. Noten, ¿qué cosa? ¿Cómo es que aquellos que pueden hacer eso y les son concedidos sus deseos? Sus deseos. ¿No es cierto eso? Ustedes no tienen que hacer eso, no señor, si usted no desea hacerlo, pues no será forzado. Si usted no quiere ajustarse a la manera de Dios en cuanto al modo de vivir o a la adoración, usted no tiene que hacerlo, Dios no obliga a nadie. Entonces el profeta empieza a mostrar en el tiempo del fin, lo único que va a impedir que Dios haga la obra con la persona es su deseo. Es su deseo. Por eso cuando vino el profeta Geo lo sacudió de ese deseo. Dijo, el problema es que ustedes nada más han caído en la trampa de solamente buscar para ustedes. ¿Y para Dios no es tiempo? Su deseo nada más se ha vuelto enfocado a ustedes. Porque cuando Satanás obra con nosotros, nos hará pensar solo en nuestras necesidades naturales. Satanás viene a abrirnos los ojos y el entendimiento solo a nuestras necesidades naturales. Lo hizo en los días de Noé. Con Jesús se atrevió a hacerlo. Fue, Señor, le dijo, ¿tienes hambre? Aquí traje unas piedras. ¿Le interesa el hambre de Jesús? El diablo no le interesa, ni Jesús no le interesa a usted, no le interesa a nadie. Pero de esa manera, él desvía el interés, él desvía el deseo correcto. ¿Se da cuenta? Poner que el creyente ponga toda su atención en sus necesidades naturales. Y se descuide de su real necesidad, se descuide la necesidad de su alma. Ese es el trabajo. Entonces el profeta dice, lo que va a impedir, ¿ve?, que la gente sea liberada de su deseo. Si la gente dice, no desea el plan de Dios, no desea la propuesta de Dios, Dios no lo va a obligar, usted eso debe entender. Dios no lo va a obligar. Y es ahí donde a veces nosotros decimos, si Dios quiere cambiarme, que lo haga. Como decíamos, ¿ve?, un predicador que nos estaba diciendo, hermano, ¿ve?, yo le digo al Señor y siempre le oro, que si Dios no me ha llamado, que si Él no me ha llamado y Él no quiere que yo predique, que me mate. Yo le digo, Señor, córtame. Dios no va a ir contra su deseo, hermano. Dios no va a ir contra su deseo. Usted tiene que examinar que su deseo sea bíblico. Aleluya. Que su deseo sea apoyado y sea vindicado por la palabra de Dios. Dios no va a ir, Dios no obliga a nadie. Observe. Es más, le permite que usted tenga aquello que desea. Por eso que toda la gloria de la vida cristiana depende de aquellos que tienen la opción. Porque Dios ha mostrado su deseo de llevar, de traer de regreso a su iglesia apostólica. Y ha enviado lo que se requiere para eso. ¿Quiere lo que se requiere? Los siete truenos, los siete sellos. El mensaje de Malaquías 4:5. Ha hecho su parte. Él muestra su interés. Él quiere hacer eso. ¿Sí? Es como alguien que tal vez le ha visto, mira, tu casa se está cayendo. Y le ha puesto delante de usted, acá tengo la piedra, tengo el hierro, tengo el cemento, tengo todos los trabajadores para cambiar la condición de tu casa. ¿Qué te parece? No, déjame pensarlo. Una semana, un año, no sé, estoy pensándolo. Tal vez ya está hecho pedazo la casa, pero no puede obligarlo este hombre bueno de cambiar la condición de su casa. Usted tiene que decidir. Así es Dios. Él ha puesto delante de usted todo lo que se requiere, toda la capacidad para regresarnos a esa iglesia gloriosa. Pero no va a obligarlo. Entonces, Satanás no quiere el bien de cada persona y teme. ¿Cómo lo va a lograr? Provocando que el deseo de la persona no sea el correcto. Y es ahí donde vamos a examinar algunas escrituras aquí. El mensaje cambia a Dios su mente con respecto a su palabra. Cambia a Dios su mente con respecto a su palabra. El párrafo 154. Él nos va a mostrar, ve, aquí vamos a ver, ¿no?, en la Biblia, cómo es las cosas para que tomen lugar. Porque este espíritu, este jinete, este astuto, tiene éxito siempre y cuando la gente no se dé cuenta. Porque sabe, el diablo no es más poderoso que ningún creyente. Su única forma de ser poderoso es que el creyente ignore lo que tiene, sus posibilidades. Entonces el párrafo 154 va a empezar hablando de Balaam. ¿Qué hizo Balaam después de saber la voluntad de Dios?
y aún estaba persistente, él lo iba a hacer como quiera. ¿Y qué hizo? Noten, él nunca, Dios nunca cambió su mente, pero él sabía lo que estaba en el corazón de Balaam. Rápidamente leamos un poquito lo que era Balaam para entender de lo que está hablando aquí. Ese es el libro de Números. Entonces, una de las personas, dice, ¿ve?, que se salió del plan de Dios y de la voluntad de Dios, aún Dios deseando que se quede en su voluntad, era Balaam. Observe. Números capítulo 22. Balac envía mensajeros a Balaam, verso 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él le dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Y así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo, el pueblo de Moisés, ¿no?, que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podría pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Se da cuenta? O sea, ¿cómo Dios, su amor, vino? El profeta dice, Balaam, escuche, Dios no es ingenuo. Muchas veces nosotros pensamos y a veces tratamos a Dios como que fuera con mamá, con papá. Nos hacemos, a veces mamá dice algo y cuando no queremos prestar atención y no queremos y no nos conviene, tal vez usted dice, ¿qué dijiste? No entendí. Pero sí que escuchó bien, sino que como que no me conviene, ¿no? Y se hace hasta que uno no escucha, ¿no? Y así a veces como que uno se hace el que no entiende las cosas. Y en este caso dice el profeta, Balaam era un profeta. En primera instancia debió haber entendido y él sabía bien que no debería haber ni escuchado a esas personas. Él sabía que la propuesta, y él sabía quién era el pueblo de Israel, él sabía quién era Moisés. Y una propuesta de maldecir al pueblo de Israel, dice Balaam, en primera instancia debió haberlo despedido. Porque él sabía bien, él no era un ingenuo. Pero él se hizo, no sé, cuando dice vio, cuando le abrieron los cofres, los tesoros, vio el oro, vio la plata, ¿no? Cuando vio eso es lo que lo detuvo. Esperen, dijo, esta noche a ver qué me dice Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, eso provocó rápido ellos. El enemigo es astuto, sabe, le conoce bien al ser humano porque trabajó con nosotros desde la niñez. Sabe sus puntos débiles, sabe su carácter, todo por el estilo. Entonces, rápidamente conocía el problema de Balaam. Todavía el profeta dice que fueron y le dijeron, Balaam, bueno, mira, tantos años tú un profeta y Dios te usa bastante y mira acá en esta pequeña casa. Y Balak estuvo hablando de ti, que tú siendo un siervo de Dios, ¿no?, él está pensando, pues, cambiar tu situación. No sé, ¿qué te parecería, mira, esta colección de carros? ¿Cuál te gustaría a ti? ¿Sí? Mira, ¿qué te parecería este tipo de vestimenta, este tipo de casa? ¿Qué te parecería? ¿No? ¿No? El rey me estaba diciendo que él está pensando eso, que te hagamos saber. Empezó a despertar el interés de una comodidad en lo natural. Satanás siempre enfocando y despertando su necesidad. Mira, ¿qué haces aquí solo en este desierto? Tal vez ni a nadie te quiere creer. Me la estás pasando mal. Pero mira lo que, por eso dice, hubo dádivas. Mira, pequeños regalos y mira esta cosa. ¿Qué te parece? Toma este reloj, pruébatelo. ¿Te parece que te queda bien? Sí, el rey dice que te la quedes. Quédate con eso. Ah, ya nos vamos, pero antes de eso el rey dijo que hay por ahí un pueblo y si pudieras tú hacer un favor o algo, ya estaba con todos los regalos, hermano. Y lo que más, lo que vio ahí, pues los posibles regalos. ¿Se da cuenta? ¿Cómo decirle no? No, pues hermano, usted debe tener el carácter de nunca comprometerse. ¿Sí? No, si quieres llévate tus regalos. Pero yo sé que con la palabra de Dios no se bromea. ¿Eh? Él debió haberse parado de esa manera, pero no. Tal vez se fue y se miró el espejo, los relojes de oro y todas las cosas que el gran profeta Balaam ahora, y dice que posiblemente hace una reunión allá en el Estadio Nacional. Y todavía con ciertos
programas de televisión y tantas cosas. Ah. Después de tantos años de no haber tenido nada, despertó su interés en lo natural. Es la táctica de Satanás. ¿Cómo logró aquí en estos que regresaron de la condición de Babilonia a edificar la casa de Dios? ¿Cómo dice los logró aquietar? Convenciéndoles que necesitan ellos vivir una vida mejor. Hermano, tanto los convenció y lograron tanto, dice que sus casas estaban artesonadas, en otras palabras, la última moda de la decoración. ¿Sí? Cuando entraba en la casa, oh, gloria al Señor, es que Dios nos regresó de Babilonia y fueron motivados hacia eso. De esa manera Satanás busca a nosotros nada más, igual fue en los días de Noé, centrarnos nada más en la necesidad natural de algo que va a perecer, esto va a perecer. Tengamos lo que tengamos, hermano. Una característica tiene el creyente. El creyente puede tener, dijo, el mundo entero, pero no va a reposar ahí. Su sed por Dios no dejará que se apague. Nunca dejará. Esa es la clave y es el secreto. Igual debe ser con cada predicador. Puede que no tengamos el apoyo de nadie porque no nos apoye hermanos. Puede que tengamos la opción de predicar a hermanos un poco aquí o tal vez hasta por transmisión alguien quiere escuchar. Pero eso no es lo que satisface nuestra sed. Eso no es. Es que nunca le damos la palabra de Dios y nunca comprometernos nada más que con Dios. Entonces, Balaam dijo, no, reposen. Dios sabiendo que Balaam se hace el que no sabe, él era profeta. Él era profeta y no cualquier profeta, con reputación de que hasta el rey tomó interés en él. Y Balaam haciéndose, bueno, ¿qué dice, Señor? ¿Tú qué dices? Sí sabía lo que debería hacer. Por eso, hermano, no sé, hermano, quiero consultar, ¿qué hago? Sí, ya sabe uno qué debe hacer. Cuando ya tiene la escritura, cuando ya conoce el plan de Dios, uno no tiene que estar preguntando, hermano. ¿Se da cuenta? Pero cuando, no, Señor, ¿tú qué dices? Y, Señor, el Señor tan paciente, no sé, Señor, tú sabes, estoy un poco confundido, porque me dicen que tengo la posibilidad de ir a predicar tu palabra allá, y el rey, obviamente, quiere apoyar tu obra, Señor. Y Dios aún tan paciente viene y le dice, no, Balaam, te voy a explicar lo que sabía. Tenemos un Dios, hermano, ve usted, que es más paciente que papá, que mamá. Pero el diablo querrá convencernos que papá entiende, mamá entiende, pero Dios no entiende. ¿Se da cuenta? Si mamá dice, ya sé, ¿qué te hace que no entiende? Me bien que me estás entendiendo, te conozco bien. Dios lo conoce bien también a Balaam. Dios pudo haberlo dicho así, pero no, para que quede registrado, para que entendamos cómo es Dios. Dios vino y le dijo, Balaam, te voy a explicar. Mira, Moisés es mi profeta, ¿ya entendiste? Sí, señor. Bueno, sí, señor, ya lo entendí, ahora sí lo entendí. Estaba un poco confundido, no estaba confundido. Sabía. Y sabes que ese pueblo que saqué, yo tengo un plan con ellos, te voy a revelar mi plan, es llevarlos allá. Ni siquiera mi plan es que entren por Moab, mi plan es darles la tierra de ellos. Y es un pueblo bendito y nadie los puede derrotar. Tienen una promesa, yo quiero decir, no vayas, no te metas con ellos. Él debió haber dicho, ¿sabes qué, Balak? Dios no tiene plan de meter ese pueblo en tu tierra. No te preocupes. Pero si le digo, ya no me da el dinero. Mejor que siga errado, porque Balak pensaba, ese pueblo viene contra mí. Ese pueblo me va a destruir, pensaba Balak. Y Dios le reveló su palabra a Balaam, le mostró lo que él ya sabía, debió haber sabido. ¿Ve? Pero aún así Dios vino y le mostró. Si hubiese sido sincero, rápido hubiese ido y lo hubiese dicho. ¿Sabes qué, Balak? Estás preocupado vanamente. Ese pueblo no va a ir por tu tierra. Si tú me crees, pues yo te estoy diciendo. Dios me mostró su palabra. Ese pueblo nunca te va a atacar a ti. Ese pueblo Dios está obrando y lo está llevando a otro lado. Solamente están pasando por ahí. Ah, pero no, mejor que no descubra eso, que siga errado, siga pensando que... Porque había posibilidad. ¿Se da cuenta? Cuando levantó en la mañana, él ya estaba con ese virus. ¿Qué afectó? Su deseo. Su deseo fue dirigido hacia la esfera de su vida natural. Cuando Satanás trabaja en nosotros, solamente nuestro deseo es enfocado solo en lo natural. Las cosas de Dios son completamente secundarias. Cuando una persona es libre de la unción de Satanás, el deseo de su alma es la prioridad. Y usted sabe la condición en la que usted está. Su alma para él es prioridad. Cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier situación, él lo condiciona a la realidad de su alma, no al costo de su relación con Dios, solamente beneficiarse de las cosas naturales. Entonces, cuando eso sucedió,
Balaam, observe el verso 13, para que usted vea cómo Satanás desvió su deseo. Su deseo. Tal vez muchos fueron a Balaam a tratar de comprometerlo. Y Balaam se quedó libre, no quiso comprometerse con nadie. Hasta que vino uno con ofertas ilimitadas. Y Balaam sí sabía que tiene recursos, pues. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando Dios le dijo no vayas, el verso 12 y el verso 13, dice: así que Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Balaam no quiere ir? ¿Le digo al rey que no quiere ir? No, 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 no. Yo sí, pero Jehová no quiere. Él no quiere. Yo sí quiero. ¿Se da cuenta? No, Jehová no me quiere dejar. No tiene que decir eso. No voy. ¿Qué le tengo que explicar mi relación con Dios? No, no, ¿sabes? La única cosa que yo no voy es porque no quiera ir. Es que Jehová no me quiere dejar ir. Su deseo ya estaba afectado. ¿Se da cuenta? Y cuando el deseo es ungido por Satanás, ya Dios no puede hacer nada. Dios nunca irá contra sus deseos. Si hay algo que usted tiene que vigilar dentro de usted, es sus deseos. Recuerde, nunca Dios irá contra su deseo. Cuando miramos aquí Balaam con ese deseo, entonces eso abrió posibilidad. Balac envió más mensajeros. Dice el verso 15. Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Los cuales dijeron a Balaam, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo, te voy a honrar mucho. Balaam respondió a los siervos de Balac. ¿Qué debió haber respondido? No, pues si Dios ya me dijo que no. Observe, pero ahora, aunque Balac dice me diese su casa llena de plata y de oro, ya está fingiendo, ya se hace el que no le interesa. Ya. ¿Se da cuenta? No puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica o grande. ¡Nos vamos! No, 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 por favor, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ahora, conozca a Dios, porque la gente tiene un concepto errado de Dios, como estábamos hablando en un compañerismo. Ese fue el problema de Job, su concepto errado de Dios. Si usted habla con una persona, un hombre humilde, no, eso no es nada. Cuando se encuentra con Dios, es el más humilde todavía. No hay quien le gane. Usted piensa, Dios Todopoderoso, ni me acerco a él. Así pensaba Job. Oh, ¿quién va a poder? Así sea justo y perfecto. No puedo hablar con él, dijo. No se puede. ¿Quién va a poder hablar con él? Pero cuando estuvo en la tierra, ¿se da cuenta? Oye, hermano, dijo, las zorras tienen mejor situación que yo, las aves nidos, las zorras cuevas. Y él podía hablar con cualquiera, con la samaritana, y todavía le decía, ¿cómo tú, siendo un predicador, te juntas con esa gente tan sucia, tan mundana? ¿Se da cuenta? Por eso la Biblia dice, humilló a los sumos. Si hay alguien tan humilde, ese es Dios. ¿Cómo puede ser? Si yo veo a este profeta, ya le dije, él sabe, primero él sabe que no debe hacerlo. Y me consulta, ya bueno, voy a explicarle. Ya le dije que no. Ahora vuelve, Señor, no sé, ¿tú qué me vuelves a decir? Me dijiste que no, pero Señor, no sé, de repente ya pasó una semana y no sé, Señor, quisiera oír tu voz. Tal vez digo yo, ni lo hubiese mirado ya. Me hubiese ido tranquilo. Ya, ¿para qué perder tiempo con este? Pero se da cuenta cómo es Dios. ¿Eh? Cuando veo a alguien, ya te dije, ¿se da cuenta? Viene el niño y mamá, pero no te acabo de decir, mamá. Y te coge el, ya te dije, ¿no ves que ya te dije? Pero Dios es más paciente que cualquier madre y que cualquier padre. El que se pierde tiene que ir traspasar esa super paciencia de Dios. Oh, dice, les ruego, a ver qué me vuelve a decir Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, Señor, ¿tú qué dices? Y dice el verso 20, y vino Dios a Balaam otra vez. Y le dijo, vinieron a llamarte a tus hombres y, bueno, levántate y vete con ellos. Oh, ahora Dios me envió. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, Dios me ha enviado. Y era verdad. ¿Pero qué pasó si antes le dijo que no? ¿Qué pasó? Por eso, voy a volver a leer el mensaje.
párrafo 160 del mensaje Cambia Dios su mente con respecto a su palabra. El párrafo 160. Si hay algo lo que usted tiene que vigilar y examinar y enriquecer, es su mundo interior, es su deseo. Su deseo, usted tiene que llenarlo con el objetivo que le conviene. Mientras usted no tenga deseos, Dios no puede hacer nada con usted. Usted no tiene deseos por él. Si su deseo no ha sido liberado, y ahora su deseo no es el plan de Dios, Dios no puede ir contra su deseo. Por eso leímos, cuando el Cordero está abriendo el primer sello, dice una cosa, Dios hará. No obligará a nadie. Entonces, el párrafo 160 aquí de este mensaje dice, ellos intentan buscar una excusa, ¿no? La gente dice hoy, simplemente buscan una excusa, y ellos dicen, el Señor me dijo que hiciera esto, el Señor me dijo que hiciera lo otro, ¿no? Y el profeta dice, yo no digo que él no lo hizo, pero miren, no es su voluntad perfecta. Hermano, Dios me envió, y cierto, Balaam podía decir lo mismo. Gloria al Señor, Dios me envió. Y Balaam, ¿y por qué vas a maldecir al pueblo? Dios me envió, él me envió, y era cierto. Es que cuando una persona traspasa la voluntad perfecta de Dios, entra la voluntad permisiva. Por cuanto Dios decidió no obligar a la persona, Dios decide. Cuando la persona decide salir del mundo de obediencia y entrar al mundo de desobediencia, Dios lo tiene que dar autorización que manifieste su desobediencia. Porque no podría condenarse a alguien si no manifiesta con sus hechos lo que está en su corazón. Entonces, el profeta dice, yo no digo que Dios no le dijo, pero examine usted, mire. Y si no es su voluntad, esa no es su voluntad perfecta, tiene que ser su voluntad permisiva. ¿Ven qué hará? Cuando es la voluntad permisiva, de ahí en adelante usted camina contaminado y contaminando a todo el grupo. Y contaminó a todo el campamento allá. Párrafo 161. Noten aquí, Dios nunca cambió su mente. Porque primero le dice no vayas y luego dice ve. Pero Dios no cambió su mente, ni cambió su palabra. Pero Él es un buen Dios. Dios es un buen Dios. Y Él le dará el deseo de su corazón. Aunque sea en contra de su voluntad. ¿Se da cuenta? Aunque no sea la voluntad de Dios, si usted desea, hermano, algo y no es la voluntad de Dios, Dios no va a evitar que eso venga a usted. Por eso, todo el futuro suyo, toda la realidad suya que pueda pasar en el camino, en lo que viene, depende de su deseo de usted. Si Dios haya un deseo por ser obediente a Él, por conocer su plan y operarlo, Él vendrá a darle los recursos para ello. Pero si haya que su deseo, aún sabiendo la palabra de Dios, su deseo se pone contrario a la palabra de Dios, porque hay gente que sabe lo bueno. Hermano, ¿qué pasa contigo? Sí, ya sé que estoy mal. Ya, pues, ya Dios me perdonará, pues, sino que me mande al infierno. Algunos se ponen así, ¿no? Estoy perdido. Además, si estoy predestinado, nada más son excusas y son un lenguaje para tratar de opacar la decisión que ya está en su corazón. Fue convencido Balaam que necesitaba ese oro y todas las riquezas que Balac le ofrecía. Pero todo era un engaño. El fin de Balaam está en camino. Cuando uno camina en la voluntad permisiva, simplemente es para la destrucción de la persona. Primero espiritual, luego natural. Pero, perdón, primero ve en lo espiritual, luego, pues, completo todo en el lago de fuego. Entonces, ¿qué es? Una de las cosas, Dios no puede ir contra su deseo. Por eso dice la Biblia en el primer sello, cuando nosotros miramos, este jinete salió venciendo y para vencer. ¿Cómo Satanás logra tener victoria sobre la gente? Cuando las personas empiezan a aceptar en su corazón solamente, en su pensar, en su diario vivir, en sus proyectos. No está ser ellos la casa de Dios. Ser ellos el testimonio del verdadero evangelio. No está eso. Solamente son las cosas de esta tierra. Su trabajo, sus salarios, su familia. Todas esas cosas son cosas buenas, pero sin la palabra de Dios. Igual que en los días de Noé, viene a escena el juicio. Observe. Miramos aquí entonces y vemos cómo toman lugar estas cosas. Leímos ayer 1 Samuel 23. Para mostrar cuán poderoso es las cosas, todas las cosas que van a tomar lugar, se da cuenta el Dios Todopoderoso, se ata a su deseo. Dice, Dios es un Dios bueno. Se da cuenta, el joven rico le dijo, mira,
¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Le dijo, haz esto. No lo quiso hacer. Jesús lo amó, se puso triste, pero no lo obligó. Primera de Samuel 23, versículo 19, dice aquí. Después subieron los de Zif a decirle a Saúl, en Gabá, ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende ahora, pronto, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Observe, estos no eran soldados de Saúl. Dice la Biblia, subieron los habitantes, los de Zif, para decirle a Saúl en Gabá. Era un pueblo que empezó a mirar, empezó a oír lo que Saúl deseaba. Saúl no les pidió, pero Saúl tenía un deseo, porque Saúl sabía, igual que Balaán, que el plan de Dios ya no era él. Saúl sabía que el plan de Dios era David, porque en 1 Samuel 16 y 15 Dios se lo dijo. ¿Se da cuenta? Pero que en su corazón él no quería perder el trono, más bien tuvo un deseo. Ahora quería deshacerse de David. Su deseo era tan grande, era tan poderoso su deseo, que ese deseo fue captado por la gente. La gente empezó a mirar, empezaron a oír, tal vez algunos niños, hoy vimos a David, ahí en las montañas, en unas cuevas, escondido. A David, vieron a David. Y de pronto empezaron a decir, oye, Saúl desea la muerte de David, Saúl desea verlo preso. Se da cuenta que no son órdenes de Saúl, solamente descubrieron que era el deseo de Saúl. El deseo es tan poderoso, para un lado o para el otro lado. El deseo errado trae a escena a Satanás y el deseo correcto trae a escena a Dios. Entonces, Saúl dice, bendito seáis de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. ¿Se da cuenta? Saúl se ponía triste, enfermo, lloraba, porque su deseo era tan grande, su deseo de ver a David muerto, que puso a todo el pueblo. ¿Se da cuenta? Contra David. Entonces, miremos aquí la Biblia, el libro del profeta Daniel. Pero voy a leerles la versión antigua. Capítulo 9 del libro de Daniel. Daniel capítulo 9, entonces. Daniel está orando, en la versión antigua voy a leerlo, en 1909. Dice el verso 21, aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Hízome entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice yo he venido a ti?
tu oración. Yo he venido porque tú eres un varón de deseos. ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era el deseo de Daniel? Al mirar la condición de Jerusalén, al mirar Jerusalén en desgracia, él quería ver, su deseo era que lo que Dios ha prometido se cumpla. Por eso estaba orando. Dice, Daniel, he venido. ¿Por qué he venido? Porque tú eres un varón de deseos. Claro, la versión moderna, bueno, los traductores modernos tal vez dijeron de deseos. ¿Qué significa eso, no? Como no entienden que el deseo es lo que marca la diferencia, ellos lo pusieron, un varón muy amado, le dijeron. Este es un varón muy amado, ¿no? Si nosotros leemos el capítulo 10, el capítulo 10 del profeta Daniel, dice el verso 11, díjome, Daniel, varón de deseos, está atento a la palabra y a las palabras que te hablaré. Y levántate sobre tus pies, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo, esto dice, yo estaba temblando. Entonces, nos damos cuenta cómo es que la Biblia empieza a mostrar de ambos lados, los logros que tomaron lugar del lado errado dependía del deseo de la persona. Y los logros que tenía Dios del lado correcto dependía también del deseo de la persona. ¿Se da cuenta? Dios no puede hacer nada si no encuentra dentro de usted un deseo. Y el deseo errado, mientras la novia de Adán no tenía el deseo errado, se da cuenta cómo se mantuvo con la palabra de Dios. Pero cuando Satanás vino a predicar y a darle oferta y a provocar un deseo en lo que lo iba a destruir, y luego ella entró en ese mundo y vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, vio que era bueno para comer, deseó, fue, lo comió. Eso trajo lugar a la caída. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros miramos aquí en la Biblia, las cosas que toman lugar. ¿Cómo vino siempre el ataque? Fue en los días de David, para que él sea echado fuera del trono, tuvo que alguien tener un deseo de verlo fuera del trono. Y tuvo éxito casi por 40 años. Solo porque uno lo deseaba. Ese uno deseándolo movió todo Israel contra David, porque uno lo deseaba. Los demás no lo deseaban. Los demás sabían que estaban operando en el deseo de Saúl. Muy en secreto sabían que David era la voluntad de Dios. Pero qué poderoso es cuando alguien tiene un deseo, lo hace suyo ese objetivo. Entonces dice aquí, números, observe el libro de números. ¿Cómo tomó lugar estas cosas? También aquí en el tiempo de Moisés. Vimos el mundo de Balaam, porque Balaam empezó a desearlo tanto que Dios le dijo, ve con él y usted va a ver lo que logró. Pero aquí en el libro de números capítulo 11, dice, verso 4, observe, dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se da cuenta? Dice que Israel permitió que gente, pues, que no era de Israel, egipcios, empezaron a tener deseos por comer carne, y eso contagió también a los hijos de Israel, ¿no? Empezaron a hablarles a tal punto que los hijos de Israel también empezaron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Si usted lo lee, una vez más dice, la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron, ¿qué? A llorar. O sea, tan fuerte era su deseo. ¿Y qué es lo que pedían? Carne. Carne. Oh, hermano, ¿cómo cree? Oye, mira, cuando yo comía allá, porque Israel poco disfrutaba, porque eran esclavos. Pero la gente que salió no eran esclavos, pero se mezcló con ellos. Yo me acuerdo cuando yo comía un bistec de esta manera. Tanto les hablaron, hermano, que empezaron a crear dentro de ellos un deseo desesperado que lloraban por ello. Y luego dice, el verso 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¡Qué mentirosos! Si eran esclavos. ¿Se da cuenta? Pero si nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, la cebolla, los ajos.
cualquiera que les escuchaba, oye, qué bien la han pasado en Egipto. Pero usted sabe la historia, cómo la estaban pasando. Pero hermano, cuando el deseo es grande, ya no le importa lo que vaya a pasar. Entonces, dice el verso 6, ahora nuestra alma se seca, pues nada aquí sino este maná ven nuestros ojos. El deseo, se da cuenta que allá están comiendo maná del cielo, están comiendo pan del cielo, están comiendo una comida celestial. Dios les está enviando. ¿Qué hizo Satanás? Buscó que su gusto no sea por lo que Dios les está dando. Eso es lo que ha logrado Satanás en estos años. Dios envió su palabra, envió más que maná del cielo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El gusto de la gente. Nadie desespera por comer eso. Cuando usted, una comida favorita, algo, ¿no? En tal sitio, ve, y a mí en vez de, tal vez ve, sabe que está cerca de ese restaurante donde usted sabe que está su comida favorita. No, prefiere todavía esperar unas horas para llegar ahí. Cuando algo le gusta. Pero se da cuenta que lo que había logrado Satanás con el pueblo de Moisés, el pueblo de este gran profeta, había logrado trabajar dentro de ellos. Quitarles el gusto por lo que Dios les estaba dando. Lo mismo ha pasado hoy. ¿Por qué cree que la gente tiene los mensajes? Tiene la Biblia, pero no tienen el gusto por lo que Dios, por lo que es de Dios. Lo mismo, tenían maná del cielo. Hasta lo comían, pero ya porque no había otra cosa que comer. Pero no estaban disfrutándolo. Más bien su gusto era otra cosa. Dice el verso 10, y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y cómo, por qué no he hallado gracia en tus ojos, que me ha puesto a mí la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Yo concebí a este pueblo? ¿Lo engendré? Para que diga, llévalo en tu seno como lleva la que cría o la que amamanta, ¿no? A la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿Dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne para que comamos. Oh, hermano. Luego dice Dios su respuesta. El plan de Dios para ellos, ¿qué era? La voluntad de Dios para ellos, ¿qué era? Darles de comer maná. Saben eso, les está dando, pero no están contentos con el maná, quieren otra vez lo que les daba Egipto, lo que les daba el faraón, lo que les daban sus verdugos, que ni siquiera era así como decían. Les aventaban por ahí lo peor, las sobras. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Verso 18. Verso 18. Pero al pueblo dirás, le dice Dios, santificaos para mañana y comeréis carne. Hermano, que Dios les va a dar carne. ¿Ah? Por eso uno dice, hermano, ¿por qué me pasará esto? Todo lo que le pase porque usted lo ha deseado. Usted desea cosas que usted sabe que traerá consecuencias. Todo el punto está en su deseo. Por eso dice, Dios quiere hacer una gran obra con cada cristiano, pero depende el deseo de la persona. Depende el deseo de la persona. ¿Se da cuenta? Del plan de Dios era darles maná. No, pero quiero carne, Señor. ¿Y qué hago? Tan que lloran por carne. Oh, hermanos, si así lloráramos por revelación. ¡Aleluya! Si lloráramos por ser de una vida cristiana como la iglesia apostólica. ¡Aleluya! Si ese fuera nuestra hambre, si ese fuera nuestra sed. Y lo será. Y espero que lo sea de nosotros. Pero alguien llorará por eso. Porque habrá una iglesia gloriosa. Una que marchará en victoria. Ya lo vio el profeta en la visión. ¿Se da cuenta? Por eso empezamos a hallar las claves. No solo está, ya Dios hará algo. No, examinemos lo que trae consecuencias para usted. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden? ¿Por qué Dios obra y por qué Dios no obra? ¿Por qué el enemigo hace sus cosas en mí? ¿Por qué? Porque no hemos vigilado el mundo de nuestro deseo. Todavía estamos deseando cosas que traen las consecuencias erradas. Si logramos liberar nuestro deseo, y lo único que va a liberar su deseo es la palabra de Dios. Y cuando su deseo es liberado, entonces deseará lo correcto. Y cuando desea lo correcto, Daniel, yo he venido. ¿Por qué? Porque eres varón de deseos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Te das cuenta? De la escritura.
Por eso el profeta cuando abre, cuando el cordero abre el primer sello, le muestra al profeta y le dice, hay una cosa, no podré ir contra el deseo de la gente. Yo tengo el deseo de hacer de ellos una novia que jamás se ha visto para rapto. Pero hay algo que nunca, ellos tal vez esperan y se quieran ahí, que Dios haga que me cambie, que Dios haga lo otro. No, dijo, yo no voy a ir nunca contra sus deseos. No voy a forzar a nadie, no voy a obligar a nadie. Diles eso. Por eso, pero a través de estos consejeros, tranquilo, tranquilo, todavía no es el tiempo, todavía no es la hora. Hermano, tranquilo, no se preocupe, ya llegará el tiempo. Cuando el profeta retorne, cuando venga la apretura, cuando la tribulación empiece. Es la hora. Cuando Dios le encuentra, esa es su hora. Aleluya. Usted no sabe si mañana, el otro mes estará aquí en la tierra. Disfrute el día. Arregle su vida con Dios en este día. Aleluya. Aleluya. Entonces, decían carne, dice, dirás al pueblo, santificados por mañana, comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis carne. Y no comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que salga por la nariz y la aborrezcáis, o cuando menospreciasteis a Jehová. ¿Se da cuenta? Oh, hermano, ¿usted se da cuenta por qué la gente empiezan a tener tantas cosas? ¿Ve? Pero no les importa a Dios. Unos desean fama y lloran por eso. Lo logran. Y después, ¿se da cuenta después del destino de cada uno? Drogadictos, desesperados y tanta cosa, borrachos. Estamos hablando de esas grandes estrellas, de esas grandes gente que llega tan alto que no saben qué hacer. Porque no da paz, no hay paz para esa alma. Solamente que el creyente está diseñado para tener paz en unidad con Dios. Pero logran lo que desean, porque lo anhelan, porque lo desean. ¿Se da cuenta? ¿Logró Israel lo que deseaba? Sí, Dios lo dio, pero perecieron. Perecieron. ¿Logró Balaam? Logró, pero pereció. Judas deseaba tanto el dinero. Logró, pero ¿dónde terminó Judas? La serpiente tanto fue ungida con el deseo errado. ¿Dónde terminó la serpiente? Satanás deseaba tanto ser el rey y sacar a Dios fuera de escena. ¿Pero dónde termina? ¿Se da cuenta? El ser humano está creado, está diseñado, hermano, para vivir en comunión, en compañerismo con Dios. Y Jesús murió y pagó el precio para libertar nuestro deseo. Nuestro deseo. Permítame leer si no es así. La carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, escucha esto, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué? O sea, los apóstoles conocían este misterio. Y esta es la enseñanza que se perdió. Ellos le enseñaban a la iglesia, vigila tu deseo. Si todavía es el de antes, no des ocasión a ese deseo de antes. Si tú estás esperando a Jesucristo, ¿sí? Y eres un hijo obediente, la obediencia y la desobediencia se originan ¿dónde? Depende del deseo que esté dentro de la persona. ¿Cuál es su deseo con respecto al propósito para el cual Dios nos ha traído? Allá les trajo el propósito era que coman maná y la disfruten. No la quisieron disfrutar. El propósito era que edifiquen el templo de Dios. No la quisieron edificar. Porque hubo gente que les motivó a eso. ¿Quiénes les motivó a un deseo errado? Dice, los egipcios. Gente que se mezcló con ellos. Gente que no les importaba y Dios no tenía plan con ellos. ¿Quiénes les motivó al errado en los días después de las 7 décadas para edificar el templo? Los maestros. Los consejeros. ¿Cuál es la motivación hacia lo errado? A quietarlos, a apagar la sed. La gente entra desesperado. Quiero crecer en el Señor, quiero avanzar. Tranquilo, hermano, tranquilo. No te desesperes. No vaya a ser que te vuelvas loco tanto estudiar. Y, hermano, qué blasfemia. ¿La Biblia vuelve loco? No, la Biblia quita la locura. ¿Pero qué es?
buscando aquietar, apagar, aquietar, aquietar. Una vez que se aquieta Éfeso, entonces la unción viene. ¿Se da cuenta? Por eso Éfeso significaba que descansado, atado. Por eso dice, Pedro enseñaba estas cosas a su iglesia. Aquellos que tenían el Espíritu Santo sabía cómo mantener al pueblo limpio, sabía, vigilen, no les decía, hermano, miren la ropa, miren sus tacos, miren sus trenzas, miren esto, miren. No, ellos sabían que todo eso que está afuera depende del mundo interior de ellos. Vigilen, dice, su deseo. Y ustedes saben el deseo que antes tenían, cómo estaba enfocado. Ahora, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Se da cuenta? Ahora, si el deseo, nada tomará lugar para la persona que él no desea. Por eso Jesús dijo, lo que buscas haya, lo que pide recibe, y a lo que llama a eso se le abrirá. Entonces, es importante cuando usted esté en compañerismo con la palabra de Dios, empieza a mirarse el plan de Dios, empieza a mirar las verdades de Dios, lo que Dios quiere, y luego empieza a pensar en ello y terminará deseando ello. Entonces Dios puede venir y obrar en su vida. Pero la astucia del diablo, a través de predicación, es buscar tranquilo, gloria al Señor, Dios hará algo con nosotros, Dios hará algo con nosotros. Pero no le enseñan a vigilar aquello que necesitan extraer a escena, el deseo del cielo. Y eso no va a venir a escena, sino por compañerismo con la palabra de Dios. ¿Cómo vino el deseo errado? Dice, la gente que eran de los extraños, la gente que era del pueblo de Egipto, se juntaron con ellos por compañerismo. Dice, ellos empezaron a hablar de su super comida, de sus super cebollas y ajos y todo. Terminaron contagiándose con el mismo deseo de ellos. Si compañerismo errado trae el deseo errado, compañerismo correcto, compañerismo con Isaías, con Jeremías, con Elías, con Moisés, ¿ve? Con Micaías, con Zacarías, con Ageo, con Pablo, con Pedro, compañerismo con gente que era de Dios. No están ellos, pero su mensaje está ahí. ¿Cambiará qué? Cambiará nuestro deseo. Y una vez que su deseo es correcto, eso trae a Dios a la vida suya. El deseo de Daniel hizo descender a Dios. Porque para que el rapto ocurra, dice, habrá una iglesia, una novia que dice, el espíritu y la esposa, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Se da cuenta? Ese clamor de ella lo trae él. Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el creyente, oh hermano, hablan lo mismo. Entonces, podemos mirar cómo es que los apóstoles conocían este punto. El capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice el verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, escuche, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta el ataque contra el alma? La batalla contra el alma, ¿dónde empieza? En el deseo. En el deseo. Para Satanás batallar contra el alma suya, contra la fe, ¿dónde hace su obra? ¿Desde dónde dirige su batalla? Desde el deseo. Y así que, amado, dice, sepan dónde debe estar protegida su alma. ¿Desde dónde viene el ataque? ¿Desde dónde tiene, qué es lo que tienen que cuidar? ¿Se da cuenta? Entonces dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Voy a leer en la versión antigua. En la versión antigua, el mismo versículo. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os atengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles. ¿Se da cuenta? Por conversación, por compañerismo, puede contaminarse nuestro deseo cuando empiezan a hablarle. Uy, la vez pasada estaba fumando un cigarro, qué bueno, uy, qué tremendo que esto. La persona escucha esa conversación, se va y el diablo trabaja. Y la vuelve a oír otra vez, la vuelve a oír hasta la final, termina más fanático del cigarro que los otros.
nada de las cosas erradas han sido creadas en el ser humano. Pero Satanás sabe cómo colocarlo, ¿se da cuenta? Un limón no puede él pervertirse y producir naranja. Pero si hay alguien que trabaja con él, coloca la vida de un pequeño injerto y coloca en ese limón una naranja, entonces usted empieza a cosechar naranja de limón. Pero no lo pudo hacer el limón solo. ¿Se da cuenta que alguien trabajó con él? Así es, Satanás no puede hallar gente pervertida. Él tiene que hallar gente correcta y lo pervierte, trabaja con ellos a través de compañerismo errado. Por eso uno tiene que saber mantener esas cosas. Por eso dice, ve, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifican a Dios el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras, ¿no? Pedro enseñando estas cosas a su pueblo. Voy a leer Efesios capítulo 4. Ya, bueno, toda la Biblia habla de esto, pero mostrando lo que la enseñanza de la iglesia apostólica a la que somos llamados. Los creyentes, los apóstoles, Pedro, Pablo, todos, Juan, todos entendían, ve usted, y enseñaban a su iglesia cómo mantenerse libre. La gente dice, es que ya no había tanta tentación. Era el mismo diablo, hermano. ¿Se da cuenta? El mismo. Entonces, Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 22. Efesios 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre está viciado conforme, ¿qué? A los deseos engañosos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que dominó al viejo hombre? ¿Qué es lo que hizo del viejo hombre tan inmoral y tan lejos de Dios? Porque estaba viciado de los deseos engañosos. Los deseos fue lo que contaminó al viejo hombre. Entonces, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo lo despojamos? Trabajando por un nuevo deseo. El deseo suyo es el que va a traer a diciendo una nueva realidad. Por eso Dios dice en los sellos. ¿Cómo Satanás tiene éxito? Porque la gente tiene el deseo errado. Y Satanás viene a darles lo que desean. Solamente desean una vida de iglesia. Leímos eso en el sello. Entonces dice el verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tiene que haber un nuevo entendimiento de lo que nos conviene anhelar, de los que nos conviene desear. Es tan poderoso, vemos el deseo en el lado errado, pero también tan poderoso en lo correcto. ¡Aleluya! Permítame ir aquí. Un relato en el mensaje El Año del Jubileo, de cómo el profeta va a mostrar lo que puede hacer. Vimos lo que puede hacer el deseo errado de este rey Jeroboam, de Balaán, de estas personas. Oh, hermano, Dios les dio maná, pero su deseo era tan tremendo. Está bien, tengan carne. Y vamos a seguir mirando. Pero permítame mostrar aquí esta cita del mensaje El Año del Jubileo. Dice el párrafo 66, el párrafo 66 del mensaje, El Año del Jubileo. Por eso no es difícil el cambio, no es mañana, no tiene por qué esperar mañana. Hoy empiece, usted tiene que saber dónde trabajar. Y es en el mundo de su deseo. Ahí entonces toma la palabra de Dios sabiendo a dónde dirigir, dónde la batalla se está llevando a cabo. ¿Se da cuenta? Porque es la batalla jamás peleada. El deseo errado es motivado, ve usted, y es fortalecido y es equipado en gran manera contra su propia alma por la vía de estos canales, imaginación, conciencia, memoria, razonamiento, afectos. Entonces, en este mensaje, el párrafo 66, el profeta empieza a hablar estas cosas y dice, no necesitan ustedes una nueva organización, no necesitan un nuevo sistema, la única cosa que necesitan es que el Espíritu Santo venga con un poder que redarguya. Usted pudiera predicar el Evangelio hasta volverse canoso. Y usted pudiera obrar señales y maravillas hasta volverse canoso. Pero a menos que Dios baje entre el pueblo y empiece a moverse, no va a pasar nada. Entonces, dice, bueno, cuando este avivamiento comenzó, allá en un cierto lugar, dice, un avivamiento comenzó. Y él va a decir, ¿cómo comenzó este avivamiento que Dios hizo en un cierto lugar? Un ministro fue allá, dice, a un lugar donde había una alcantarilla.
que cruzaba el camino. Y él detuvo su caballo y se metió debajo de esta alcantarilla y dijo: Dios Todopoderoso, esta ciudad está toda contaminada aquí. Dijo: haz que cada hombre y mujer, muchacho y muchacha, que pasen por esta alcantarilla, caigan bajo convicción por tu espíritu. Él deseaba que cambie. No puedo ir y cambiarlo, Señor, pero haz esto, quiero ver un cambio. Y empezó a tener sus deseos. ¿Qué fue? Dice, él buscó. Él fue y buscó un buen hombre, un fiel guerrero, uno, y lo metió debajo de ese lugar. Fue a uno y le dijo: mira, este es mi deseo. Quiero que entres aquí y ores por esto. Que Dios, que el que pasa por aquí, pueda entrar en esa atmósfera y ser golpeado en su corazón de tal manera que quiera cambiar su vida. Porque dice, nosotros podemos predicar hasta volvernos canosos, hasta morir, si la gente no tiene interés de cambiar su vida. En otras palabras, si no hay el deseo de ser diferente. El deseo de tener una nueva vida, una forma, no, nueva forma de vivir más alta. No va a pasar nada. ¿Eh? Por eso, ¿pero qué es? Tiene que haber, tiene que empezar a alguien que le interese el cambio de vida de la gente. Entonces, cuando esto fue, él fue, oró, clamó y luego dijo: ven, quédate aquí, le dice a este muchacho. Lo metió debajo de ese lugar para que orara. Se quedó ahí día y de noche, orando, ayunando, clamando ahí. No pasa nada este día, pero otro día, vamos otro día, con un deseo de que la palabra de Dios sea oída. Nadie la quiere oír. ¿Alguno lo oía? Sí, qué bien, buen sermón, lo vimos. Hermano, ¿cómo podemos estar satisfechos con un evangelio que no funciona? ¿Ha perdido su poder? No, lo que falta el deseo del que lo predica, no tiene el interés de que funcione. No quiere ver la glorificación de la palabra de Dios, pero deja que lo desee. Va a empezar a suceder. Entonces dice, el párrafo 68, entonces él se fue a la ciudad y pidió permiso para pedir, dice, las bendiciones a la mesa antes de que se sirviera la cena. Dijeron: muy bien. Él se puso de pie ahí. Dijo: Señor Dios, haz que todos los que se sienten en esta mesa caigan bajo convicción. Y fue dicho y escrito, dicen los periódicos, que la gente pasaba por esa alcantarilla y detenían sus caballos en el camino y comenzaban a llorar y a clamar. ¡Qué raro! La gente llegaba y empezaba a clamar, a llorar. Dios mío, ¿qué clase de vida he vivido? No puede ser, he hecho mal a mi familia. Mis hijos sufren por causa de que yo tal vez me dejé arrastrar por tanto vicio, tanta cosa errada. No puede ser, yo no quiero vivir así. Tal vez los muchachos y todo empezaron a llorar, no entendían. Había alguien, oh hermano, por eso se da cuenta cuando Saúl tenía un deseo de que la gente esté contra David, un deseo de que la gente quiera verlo preso a David. Saúl lo deseaba y la gente era absorbida por ese deseo. Decían: conforme a tu deseo, como tú lo deseas, ya lo ubicamos, ya sabemos dónde está. No eran soldados, solamente entendían lo que Saúl deseaba. Hay mucho poder cuando una persona decía, porque una persona tiene mucho poder por cuanto él es imagen y semejanza de Dios. Fue creado con recursos, sino que la persona no sabe usar sus recursos. ¿Qué cree que lo trajo a usted a una vida errada? Dentro de usted empezaron a venir deseos que pensaba que usted no tiene efecto. Tiene efecto en su vida. Aprenda a vigilar. Si hay algo que debe vigilar dentro de usted, su deseo. Aleluya. Tienes que vigilar correctamente. Entonces el profeta dice, mire este muchacho, dice, cuando empezaron, dice, a pasar por esa alcantarilla, entonces la gente detenía sus caballos, comenzaban a llorar y a clamar, hombres, mujeres que venían a la mesa, se sentaban a comer y luego empujaban hacia atrás y lloraban y clamaban, se arrepentían. Entonces esa es la clase de avivamiento que necesitamos en esta noche, donde Dios baje entre la gente. ¿Se da cuenta? Pero para que baje dentro de la gente, alguien tiene que tener un deseo. Alguien tiene que compadecerse del resto de las personas. ¿Pero qué nos vamos a compadecer nosotros de gente? Oh, hermano, ¿qué les falta? ¿No? Tienen carros, tienen casa, tienen trabajo, tienen una vida joven, tienen tantas cosas, tienen un mundo impresionante. ¿Qué no van a querer oír? Pero cuando usted mira y su destino eterno, y lo que va a pasar cuando salgan de la tierra, ¿se da cuenta? Entonces usted empieza a mirar su destino y empieza a entender que nada les va a ayudar excepto quieran oír el evangelio, quieran recibirlo y quieran cambiar su vida. Si no está en su deseo, nada Dios puede hacer. Pero cuando dice, se compungían y luego decían, no puede ser, y yo no quiero vivir así, quiero un cambio. Dios descendía entre la gente. Y ahora él podía predicar y lo podían oír, lo querían oír porque querían cambiar su vida.
poderoso el deseo. Ya usted sigue leyendo todo el mensaje. Pero cuando nosotros miramos, ve, las cosas que tomaron lugar, aquí, volvemos al mensaje, cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Y vemos cuando Balaam deseó, yo le dije no vayas, pero Balaam ya quería ir. Volvió a preguntar, vaya Balaam. ¿Se da cuenta que Dios no pudo ir contra el deseo de Balaam? Tengan maná, no queremos carne. Maná, carne, está bien, tengan carne. Pero Dios también responde el deseo correcto. Pero observe aquí, leamos otro, el párrafo 155. El párrafo 155. Del mensaje cambia Dios su mente con respecto a su palabra. Párrafo 155 dice, ¿saben? Tomás una vez él solamente no podía creerlo. Él dijo, yo no puedo creer. Si yo no pongo mi mano en su costado, meter, dice, mis dedos ahí donde estuvieron sus clavos, no le creeré. ¿Se cuenta? Le dijeron a Tomás, mire, él ha resucitado, ¿no? Vino otro, ha resucitado, no, no, no. No me hablen, yo quiero verlo y quiero meter mis dedos ahí y mi mano en su costado. Si no, no creo, decido. Él colocó su deseo así. ¿Se da cuenta que Jesús vino? Tomás, era para que diga, este incrédulo, ¿qué cree? Se cree. ¿Se da cuenta que Jesús cumplió el deseo para Tomás? ¿Se da cuenta cuán poderoso es su deseo? Solo que lo degradó, porque dijo, más bienaventurado es el que no vio y creyó. ¿Ve? No seas incrédulo. Pero para mostrar cómo es que está diseñado el hombre, ¿por qué el diablo tiene éxito? ¿Por qué realmente puede tener a la gente lejos de la palabra de Dios? Porque la gente ha sido liberado tal vez su vestir y tantas cosas, pero no su deseo. ¿Y cómo puede ser liberado su deseo? Por la palabra de Dios. Y esa es la predicación de los apóstoles, esa es la predicación de la iglesia apostólica. Les empezaron a enseñar a su gente cómo mantener libre su deseo. Oh, hermanos, si nuestro deseo no es libre, cualquier cosa nos va a derrotar. Satanás va a usar para fortalecer el deseo errado, él va a usar razonamiento, imaginación, afectos, ¿ve? Los sentidos del espíritu. Para Dios, fortalecer el deseo correcto, ¿qué va a usar? Solamente su palabra. Mire el párrafo 156. Dios dijo, tú has visto, ahora crees. Mayor es el que recompense para el que nunca ha visto, pero aún creen. A veces la gente no recibe el Espíritu Santo, al menos que ellos hablen en lenguas. Yo creo en el hablar en lenguas, ¿no? La gente dice, no, ya cuando hablen en lenguas recién he decidido que tengo el Espíritu Santo. Y se pierden tanto ahí. Entonces el profeta dice, Él es un buen Dios. Él es un buen Dios. Y Él le dará el deseo de su corazón. Aunque sea contrario a su palabra, Él permitirá eso. ¿Se da cuenta que Dios envió a Elías para Acab? Elías predicó a Acab. Acab no lo quiso recibir. Acab quería que alguien le hable bien, aunque esté errado. Entonces vino 400 profetas. Vino Josafat, dijo, no hay uno más. Entonces Micaías apareció. Y otra vez le dijo. Y no quiso. Acab quería profetas que le digan que está bien, aunque él sabía que está mal. Y Dios le concedió. Este espíritu salió del infierno para engañar a Acab. ¿Se da cuenta? Todo depende del deseo de la persona. Fuera de eso, Dios no puede hacer nada. Entonces, permítame leer otra cita aquí, que habla ahora sí de Moisés. El párrafo 161. Estamos mostrando en la Biblia y en el mensaje, hermano, el poder que hay en el deseo de una persona. Cuando usted conoce la palabra de Dios y usted empieza a conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios, y tanto tiene compañerismo que usted empieza a desearlo, entonces toma lugar. Pero nada va a tener lugar en usted si usted no lo desea, hermano.
Por eso cuando usted conoce el plan de Dios, que el objetivo es que usted regrese a esa iglesia apostólica. Se da cuenta cuando Ageo, cuando Zacarías profetizaron y le dijeron que en realidad lo que les conviene trabajar en la casa de Dios, suban y traigan madera, y decidieron, la guerra vino. ¿Pero los derrotaron? No los derrotaron. Cuando usted, su deseo es correcto y usted desea la palabra de Dios y camine en ella, sí habrá problemas, sí habrá ataques, pero ya no será derrotado. Será usted un soldado que va a luchar, va a pelear. Ya no se doblegará al enemigo. Aleluya. Párrafo 161 dice: noten aquí, Dios nunca cambia su mente ni cambia su palabra. Pero Él es un buen Dios y Él le dará el deseo de su corazón, aunque sea en contra de su voluntad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ser libres de ese pensamiento y ese dicho. Si, Señor, si no es tu voluntad, ya aléjame. ¿Ve? Tal vez el muchacho o el hombre, ¿ve? Viene el diablo y dice, le da un sentir, ¿no? Por una mujer casada, aún el casado, ¿no? Señor, si no es tu voluntad, quítame. Si no es tu voluntad, si sabe que no es la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Y Dios no va a ir contra su deseo, hermano. Y usted tiene que saber el deseo errado, ¿de dónde? ¿Quién cree que está fortaleciendo? ¿Quién cree de dónde lo está proveyendo? Rápido debe darse cuenta. Si hay algo que debe usted ser celoso y cuidar y vigilar, porque si el enemigo entra y hace el ataque desde su deseo, ya Dios no puede hacer nada por usted. Por eso dijo Pedro, empezó a hablar, Pablo dijo, tenga cuidado con los deseos que batallan contra vuestra alma. Y dices, ¿qué? Renóvense por el entendimiento, ¿no? Entonces, dice, Dios le dará el deseo de su corazón que sea contrario a su voluntad. ¿Creen eso? Miren, Dios dijo a Moisés, baja allí. Este profeta ungido, baja ahí y habla a la roca. Ya ha sido golpeada. Dios le dijo primero a Moisés, golpea a la roca. Golpeó. La siguiente vez le dijo, anda, habla a la roca para que dé agua. Pero Moisés bajó ahí y se enojó, dice, el pueblo lo hizo enojar, el párrafo 162. Moisés bajó ahí en su ira, levantó un palo y dijo, ustedes rebeldes, ¿debemos sacarles agua de esta roca? Golpeó la roca y el agua no vino. Volvió a golpear y salió. Era contrario a la voluntad de Dios. Pero salió agua. ¿Se da cuenta? Rebelde, van a ver cómo les voy a sacar agua. Moisés deseó, aunque Dios no le había dicho eso. Dios le había dicho, habla, quiero agua, y golpeó. Y salió agua. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios no va a estorbar su deseo, entienda. Algo dice, Señor, estórbame, pues si no quieres, estórbame. Dios no lo va a estorbar su deseo. Usted tiene que tener decisión. Conocer la palabra de Dios y decidir. Entonces Moisés dice, golpeó. Y salió agua. Párrafo 163. Dios dijo, ven aquí Moisés, ven aquí. Ven aquí arriba, tú has sido un siervo fiel. Pero mira ya, dice, ¿ves la tierra prometida? Oh, Señor, dice, pero tú no vas a cruzar. Porque tomaste mi voluntad permisiva. Gloria al Señor, saqué agua, qué tremendo milagro. Pero no era la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Tomaste mi voluntad permisiva aquí abajo en la roca y te has glorificado a ti mismo, ¿ves? No a mí, tú te santificaste a ti, no me santificaste a mí, no cumpliste mi palabra original y lo que yo te dije que hicieras, y aún así las aguas vinieron. Uno puede poner las manos sobre los enfermos. Señor, yo quiero orar por los enfermos que se sanen. Y usted lo desea tanto que ocurre. Cuando Dios ni lo llamó para eso, cuando de repente Dios ni quiere hacer eso. El profeta sí dice, uno puede poner la mano sobre los enfermos y se recuperan. Uno puede profetizar o hablar en lenguas. Pero la cosa es, cumpla su palabra original. Dios no se cambia su mente, amigo. Uno tiene que cumplir su comisión, cumplir su voluntad. La clave de usted de la relación con Dios es una decisión, que no es que si funciona, porque muchas cosas pueden funcionar en la voluntad permisiva. Señor, sana esto porque tú me has enviado para orar por los enfermos y que se sane. Por eso el profeta decía, venga a orar, hermano, esperen para consultar a Dios. Por eso Pablo enseñó a Timoteo, con ligereza no vayas y pongas manos. Amén. Hermano, pero ocurrió. Sí. Cuando la gente opera en su voluntad permisiva, las cosas ocurren. Pero esa persona no tiene la palabra de Dios, no ama la palabra de Dios. Correcto. Nunca la podrá hacer su interés la palabra de Dios.
Por eso dice el profeta que este espíritu tendrá éxito. ¿Ve? Vuelvo a leer el primer sello para ir cerrando. Decía el párrafo 308, en el primer sello, hablando de Daniel. ¿Cómo es que Daniel dice que este hombre vendrá y tomará el reino con halagos? Hablando de Daniel 11:21. Luego el párrafo 309 dice aquí, fue exactamente lo que hizo. Eso es lo que Daniel dijo que haría este anticristo. Él cuadrará con lo del pueblo. Él llenará el menú del día de las iglesias, porque en esta edad de la iglesia no quieren la palabra Cristo, quieren más bien una iglesia. Examine su deseo. El profeta dice, hay una unción que está en la tierra, el que dará éxito a Satanás cuando se mueve en el creyente. Su deseo no es la palabra de Dios. Su deseo solamente es estar en una iglesia, nada más. Lo cual es tener un predicador, tener diáconos, tener un local. Dice que eso es lo que Satanás ha trabajado dentro del deseo de la persona. No puede evitar que la persona desee tener una relación con Dios, pero Satanás lo ha desviado a que su deseo solamente sea por iglesia, por oír un predicador, pero no por la palabra de Dios. Pero a eso se le llamará la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? El predicador se lo cree y toda la iglesia se lo cree. Lo que sale del púlpito, usted le pregunta abajo al predicador. Hermano, lo que usted dijo, no, ten cuidado. Lo que se dijo en el púlpito, ese no fui yo, fue el Espíritu Santo. Y la gente se lo cree. Cuando la Biblia muestra que el peligro más grande estaría aquí en el púlpito. Si usted no conoce la palabra de Dios y usted no examina la predicación, No tiene ningún deseo de agradar a Dios. Jesús dijo en San Juan 7, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina si es de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el profeta dice, ¿por qué Satanás tendrá éxito? Porque el deseo de la gente ha sido pervertido. Si tienen iglesia y un predicador, ¿qué importa a los demás? Por eso tendrá éxito, dice este anticristo, y por eso tomará el reino. Pero si nuestro deseo es la palabra de Dios, fuera de eso nada, eso no le quita el éxito a Satanás. Pero dice, él tiene éxito, ¿por qué? Porque en esta edad no quieren la palabra, sino Cristo, sino quieren más bien una iglesia. ¿Ve? Ellos no le preguntan si usted es cristiano, sino a qué iglesia pertenece. Porque ellos no desean Cristo, la palabra, no desean, desean. Usted va y les habla y les dice cómo arreglar su vida, verá que no quieren eso. Ellos desean algo que les permita vivir como les plazca y todavía pertenecer a la iglesia y obtener su testimonio. ¿Dónde está el problema? Dice, ¿quién le dará éxito a Satanás? Su deseo. Su deseo de solamente tener cristianismo como nada más el título de cristiano. Pero el cristiano en este día que viene de Dios es llamado con una misión. ¡Aleluya! Tráeme de regreso ese templo que destruyó Babilonia. ¡Aleluya! Y este mensaje fue enviado con ese objetivo. Traer de regreso esa gloriosa iglesia apostólica. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuál es la táctica de estos consejeros sobornados por el enemigo? Tranquilos. Ya de llegar al tiempo, cuando venga el tercer jalón, cuando el profeta vuelva, cuando haya la carpa, ¿sí? Cuando venga a cabalgar en un caballo por Sudamérica, o cuando predique en su avión, cuando él venga y ore por los enfermos en el cuartito del tercer jalón, esas cosas, para engañar a la gente, para detenerlos. Son diablos sobrenaturales que han tomado el púlpito para engañar a la gente. Y como la gente nada más lo satisface en la vida de iglesia, ni investigan si eso no es la verdad de Dios. Entonces lo mantiene solo en los fundamentos. La base del templo nada más, solo se bautizaron, solamente dejaron la vestimenta errada, dejaron la denominación, saben que no hay trinidad. Pero eso no es el mensaje. El mensaje es la revelación de los siete sellos. Eso es la restauración de la doctrina. Entonces las bases ya lo tienen. ¿Se da cuenta? Entonces se sembró miedo, como en los días que van a ser Moisés. Si vas a atender a una niña, lo cual es iglesia, oh, la iglesia bienvenida, dijo Faraón. Pero si es el hijo siempre es la palabra, ese no. Entonces la gente al tener la palabra les asustaba, pero tener una iglesia no, porque Faraón había decidido que una mujer sí, pero el varón no. El varón es la palabra de Dios y una mujer iglesia. Ah, iglesia sí, pero la palabra de Dios no. Pero ¿sabe qué? En medio de toda esa amenaza del diablo, ¿se da cuenta? Una mujer, sí, que habla de una iglesia, que habla de creyentes, decidió ser desobediente a las órdenes del faraón. Decidió que el plan de Dios se cumpla en su vida. Y el plan de Dios era traer a escena liberación para el pueblo de Dios. Y el plan de Dios en este día es traer liberación para los hijos de Dios. Liberación total. ¡Aleluya!
Entonces, ese es el secreto, dice, y es el éxito de Satanás. Entonces, ¿ve? Él viene y obra, dice, como ella, dice el, continúa al final del párrafo 309. Recuerden, finalmente en la Biblia él es llamado ella, una ramera que tuvo hijas. Y él cuadra con los deseos del pueblo. 310, Dios lo ha prometido. Cuando la palabra es rechazada, entonces tales son entregados a sus propios deseos. La desgracia más grande cuando ya usted nada más hace sus deseos. ¿Y qué va a tomar el profeta de la Escritura? De Romanos capítulo 1. ¿Se da cuenta? Cuando el Cordero está viendo el sello, nos dirige a Romanos capítulo 1. ¿Y qué pasó en Romanos? Capítulo 1. Dice, el versículo 28, como ellos no probaron tener a Dios en cuenta, si la otra versión, tener a Dios como su noticia, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 1:28. Entonces, dice, continuaron estando atestados, dice el 29, de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. El profeta dice, ¿qué gente es esta? Esta es la gente que conoció la verdad, conoció el misterio, conoció los sellos, porque si habiendo conocido a Dios, observe, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué tomó lugar? ¿Qué sustituyó? ¿Se da cuenta que la iglesia que regresó de las siete, después de los 70 años, no glorificó la orden de Dios, glorificó la orden de sus consejeros? Consideraron más importante lo que sus consejeros decían que lo que Dios les había ordenado. Lo mismo dice aquí. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, que es por su palabra, en semejanza de hombre, de imagen de hombre corruptible. Lo mismo hoy. Lo más importante ya no es la palabra de Dios, lo más importante es lo que el hombre dice, lo que el predicador dice. Eso es elevado más alto que lo que la palabra de Dios dice. Y la iglesia termina como los días del profeta. No la palabra de Dios dice, no el escrito está, sino mi iglesia dice, mi pastor dice. Por eso dice, son entregados a esas cosas. ¿Se da cuenta? Verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios, lo cual es la palabra de Dios, por la mentira, la palabra del hombre, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Se da cuenta? No parece nada malo, hermano, honrar predicadores y respetar y considerar el pastor. Pero es tan terrible cuando se considera eso más alto que la palabra de Dios. Es tan terrible esas cosas. Por eso mire a Jesús hablando aquí. En San Juan. Capítulo 5. En San Juan capítulo 5. Dice el profeta en el primer sello, ¿no? Abriéndonos allá Romanos. Dice, ¿cuál es el problema? Dicen Romanos que la gloria y la honra que debería ser para Dios le dieron a las criaturas, le dieron al hombre. Observe Jesús aquí, hablando. Párrafo San Juan capítulo 5, verso 44. Dice esto. ¿Cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo podéis tener fe? ¿Cómo podéis creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El predicador nada más buscando agradar a su iglesia y la iglesia nada más buscando agradar al predicador y nadie buscando la gloria que viene de Dios. ¿Cómo entonces van a tener fe? Dice, ¿cómo van a avanzar? ¿Se da cuenta? ¿Cómo van a avanzar? El profeta, miremos cómo habló, cómo abordó este texto. Porque esto es lo que es Romanos, cómo abordó esta escritura. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo explicó él? Es en el mensaje, Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? ¿Cómo le explicó? ¿Qué dijo? ¿Qué significaba esto? Porque nos damos cuenta en Romanos, dice que el problema era que no le glorificaron como Dios, más bien se dieron vuelta y la honra que era para Dios se lo dieron a las criaturas. Se lo dieron, dice,
no al creador, a la creación. Se dieron, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Eso es lo que ha hecho Roma. Su gloria no es para Dios, sino para el Papa. La gente salió de la denominación, pero con el mismo objetivo. Por eso dice, no habrá forma, hermano, de que la iglesia tenga éxito si su entendimiento no es lavado y su deseo no es liberado hacia lo correcto. Solamente va a ser envuelto en este mundo de iglesia. Y en el mundo de iglesia lo más alto es el predicador. En el mundo de la iglesia errada. Pero en el mundo de la iglesia correcta lo más alto es la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces dice aquí el mensaje, Sansón, ¿a dónde se ha ido tu fuerza? El párrafo 26. Hoy día, Dios puede bendecir un poco a un hombre y darle una buena iglesia, pero él no estará satisfecho teniendo la iglesia, siendo un hombre de Dios, sino que querrá que le ministren a él, quiere la honra para él. Y esto es la señal de enfermedad espiritual. Porque Jesús solo le ministró a los débiles, y a aquellos que quieren ser rabí, que quieren ser doctor, reverendo. Oh, dice esos nombres egoístas, impíos y diabólicos. Nosotros somos hermanos, no y no somos de este mundo, pero eso es lo que la gente quiere, y cuando vienen a una reunión o algo así, entran con el pecho erguido y con ese comportamiento, y hay que darles el más alto respeto a esa gente. Pues nosotros no necesitamos respeto de unos para otros. Si yo quiero respeto, deseo que venga de parte de Dios, quien sí debe de respeto. Escuche cómo cita el profeta San Juan 5:44. ¿Cómo pueden tener fe cuando andan buscando honra de unos para otros? Es exactamente la misma pregunta de Jesús. ¿Se da cuenta? Eso, dice, eso ha quitado lo mejor de la cosecha y le está quitando el poder oculto a la iglesia. Se le está sacando al pueblo porque nosotros estamos tratando de comportar como el mundo. Por eso ha venido la derrota, por eso ha venido, se da cuenta, la deshonra del cristianismo a tal grado, ve usted, en la que estamos. Y los enemigos tuvieron éxito, los detuvieron por cuánto tiempo en el fundamento. ¿Por qué? Porque se vendieron los consejeros. Entonces el profeta dice, un predicador que Dios le confía una iglesita, pero dijo, viene una unción y le dará no estar contento con eso. Querrá que ahora la iglesia no trabajar para que honre a Dios, sino para que lo honre a él. Y ahora, dijo, la honra ya solamente es enfocada de los unos para los otros, nada más. La que viene de Dios ya no se busca. Y ahora dijo, eso lo quitó lo mejor de la cosecha. Le quitó el poder al pueblo. ¿Se da cuenta cómo el mensaje y la Biblia empiezan a enfocarnos las cosas que nosotros necesitamos? Por eso, este jinete cabalga, ¿ve? Buscando tener este logro, salió venciendo y para vencer. Estamos mostrando cómo tiene su victoria. Pero en medio de todo eso, habrá un pueblo que la palabra de Dios para ellos será su noticia. Vamos a parar ahí, si Dios permite, continuamos el día de mañana y ampliando cada tema en el compañerismo. Aleluya. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, el tiempo que nos das para poder adentrarnos, Señor, en las verdades de tu palabra que nos revelan, Señor, la realidad de nuestro mundo invisible porque eres tú quien nos creó, nos diseñó, nos conoces y por tu palabra nos muestra, Señor, aquello que nosotros debemos operar, qué botón debemos presionar. Ayúdanos a seguir tu instrucción para que funcionen las cosas para nuestro destino eterno contigo, Señor. Dios Todopoderoso, despierta ese interés en cada uno de tus hijos y que tu palabra, Señor, pueda ser esa luz eterna que entre en sus almas, Señor, y que cada tiniebla pueda sacar fuera de escena, sea, Señor, echado fuera, Dios Todopoderoso, que cada cosa que ataba, Señor, fuera de tu voluntad a cada uno de tus hijos, fuera de tu voluntad perfecta, sea sacado fuera de escena, que cada uno pueda conocer, Señor, cómo quitarle al diablo la posibilidad, Señor, de pervertir el cristianismo, de pervertir, Señor, nuestra relación contigo, de desenfocarlo, Señor, del objetivo por el cual nos has llamado, que no podamos, Señor, ser aquellos que pierdan el interés y la expectativa en conocer tu plan, conocer tu palabra. No queremos estar con aquellos que perecieron en los días de Noé, pero ayúdanos a estar, Señor, en ese mundo donde no entró, donde conocía tu plan, aunque los demás lo ignoraran, aunque no la creían, pero él lo creía y sabía tu plan, y a él le proveíste entonces los planos, Señor, de su libertad. Gracias por todo ello, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos encomendarnos a ti, Señor. Muy agradecido por este día, por la oportunidad que nos has dado. Amén. Dios los bendiga, hermanos.
Aleluya. Sabemos que por medio de su palabra, que solo su palabra es el único medio para una liberación de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de lo más importante, de nuestras almas. Aleluya. ¿Puede pasar a nuestra hermana Úrsula para cantar este cántico? Liberación total. Con este canto cerramos el servicio hoy. Dios los bendiga.